Ola, que tal? Benvidas, benvidos, un lunes máis a Riazor Televisión Benvidas, benvidos a unha nova edición de Avalón Parado Aquí estamos para comentar todo o que pasou o sábado en Riazor Uf, xa había tempo que non xocábamos sábado, casi parece que, que foi hai tempo Levamos demasiado tempo sin vernos, Víctor Losada, que tal? Moi boas ¿Qué tal Jorge? Sí, para nuestros estándares esto ya es de, 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 demasiado. demasiado tiempo. Demasiado. Antes no, tiempo. antes no sabía, no sabía qué pasaba antes. Después de ir a Riazor o después del partido de Deport en nombre en, en Chacara por por la pantalla. Pero bueno, aquí estamos de, de nuevo. Insisto, vamos a repasar ese balón parado, ese parado o, o partido entre entre Depor y Racing, ese empate a cero, ese segundo partido sin sin marcar de Deport, ese segundo partido sin sin ganar. nun rato eh, pasaránse por aquí Tomás e Alfonso. Tampouco pensedes que que isto vai ser aquí entre Víctor e un man a man. No. Pero bueno, antes de nada, antes de nada, sí que queremos recibir a un amigo da casa, un, un gran futbolista, un gran tipo, o que as lesións lle siguen fastidiando un pouquiño. Uxio da pena, que tal? Moi boas. Que tal, Jorge? Que tal, Víctor? Boa noite. Bueno, i teneno. Eh, mal, eh, mal, malas lesións. Que que carajo, que carajo que, que non che deixan. Non che deixan. Eh? Bueno, hai que convivir, hai que convivir con elas. É eh? unha amagua porque si sí que é certo que sobre todas as dúas últimas que tiven de gravidade pois eh estaban un bon momento tanto en claro. Salamanca como agora disfrutando de novo um, Carballiño, pero é o que hai, non non queda outra. hai outras profesións na que te esposa, por exemplo, a ser despedido eh, nesta que, que é maravillosa e que disfrutamos dela pois pues, no día a día moitísimo, pois pues, mira, temos o risco de, de lesionarnos e a con, con humor e con, con boa actitude. Efectivamente, para aqueles que nos estén vendo e que non o sepan o xío lesionouse hai dúas semanas, non? Creo que foi, pode ser hai sí, dúas semanas, sí, sí. rotura do, do ligamento cruzado xa confirmado, non? Porque escoitábamos tos primeiros días que estabas aí pendiente das, das probas e eh, finalmente non foi, foi, o que se teñou o sí, sí. peor non? Sí, a ver, as probas sí que pois pues, tardaron en sair un poquinho, pero pero eu no momento xa, xa... O levar dúas, pois pues xa sabes o que hai, sabes, non <laughs> non hai feita dúbida. Escoiteite, escoiteite pouco despois de, de lesionarte, creo que os compañeiros da Radio Galega no que dixaches que que esta vez notaches incluso peor que as outras, de que non eras capaz normalmente salirás andando polo teu propio pé, pero desta vez xa nin eras capaz de apoiar. Sí, eh, foi un pouco diferente tamén eh, porque rompín o cruzado da dereita, o cruzado da izquierda, pero claro, a romping o cruzado que me puxeran de reposto na izquierda, non, non o ligamento cruzado en sí, senón a plástica que che poñen que en este caso pois, quitaran má do, do isquio, e, e claro, pois, é má, foi un pouco máis sonoro, un pouco máis diferente, non? É, un, sí, <laughs> sí, sí, un pouco sí. desagradable. Entón, dixe, a ver, se, se das outras dúas foi un chasquidiño e desta foi pois, un petardo de esos truenos que botábamos de pequenos, pois, pois le veía algo máis seguro. Uf, que, 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 que incómodo. Eu confeso che que deixei, deixei o, o, fútbol a nivel amateur hai moitos anos, pero ahora mismo creo que non me atrevo nin a xogar pa changas. Eh, teño mono, eh, pero non me atrevo nin a xogar pa precisamente por ese medo. De, foi sempre un dos medos máis grandes que tuve de, de lesións así que Que claro, que diste, non? Te unha profesión moi bonita, pero ao final nunca podes escapar. Nunca podes escapar deste. A ver, está claro que, que unha unha mago, unha putada porque a lesión son, son o que son e hai que leválo así pero que o que voto de menos a, a mí encanta máis facer deporte pero casi calquer tipo de deporte e, e disfruto moito facendo deporte competindo e, e o que sí que me queda claro é que cando acabe a miña etapa como futbolista, vai me costar moitísimo xugar unha pachanga, eh? Sabes, espoñerme nunha pachanga, claro, claro. Xo, outra, xo outras historias, o, non correr, ou, correr ou, sal ou, salir a correr ou unha cousa así, pero que é contacto e tal, a min vente al baloncesto con os señores, sí, 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 a, a baloncesto é <laughs> o mellor para rodillas, non te no hace falta. <laughs> claro. Pero, si, o baloncesto tamén é de, es de contacto. Igual Home, claro. Señores, es non, Pero claro, pero... por eso tío que pero, vengas conmigo. O que pasa que Vito, sabes que pasa, que que Víctor é destes, Víctor é destes do do triple aberto na esquina, sabes? É o que aparta, o que é o palomero sempre do triple, do triple da esquina, si pero. Era, si era pivo ti eu... de los malos, tío. <laughs> era un marronero. Seguro que que de xogar baloncesto tamén querría chicha, andaría pues todo o claro. rato aí metendo cu Efectivamente. Un... <laughs> Efectivamente. Pues Víctor, ahí te asocio. A... Yo, antes de nada, antes de hacerte las preguntas, lo que me gustó fue la actitud. En nada más te, te lesionas, nos llamó mucho la atención y mira, nos llamó la atención por esto. <laughs> tenemos una sorpresa para ti. Esta ahí tenemos te una, tenemos ¿no? una para ti. Vale, porque lo vimos y. Sí, far, y, eso, y a a... Nos, gustó, nos gustó mucho este detalle y sobre todo. ¿Cómo lo contaste en Radio Galega? ¿Cómo lo estás contando? Porque es la tercera lesión, es una lesión grave. Yo también, si nos ponemos en tu lugar, ya sería en plan de, va, pues mira, ya paso. Y me gusta mucho cómo lo estás contando, cómo le estás dando normalidad y las ganas que tienes de volver. Porque, o sea, corrígeme si me equivoco, tienes, ya, ya estás pensando en volver. Sí, eh, estoy más que pensando en volver, estoy pensando en que llegues a un momento de operación, porque este sí que son los peores intres. En eh, no el momento no que te lesionas, y eh, dices, veña, Día cero, operamos, eh, empezamos unha boa recuperación eh, coa xente na que confías, coa xente que, que sabes que vai axudarte a que todo saia ben e volver a, a estar para competir. Pero claro, estes días que non podo nin ir a correr, é que, é que non podo facer nada. estás nun limbo, como nun limbo. Estou traballando ¿no? claro. e parezo un oficinista xa de 60 anos e digo, non, <laughs> así que non pode ser. E, claro, sales de traballar, e, e no, no que antes pois, pues, ibas ao gimnasio a facer un pouco de preventivo de xeonllo pois agora pois vas a a tomar unha unha caña co teu irmão, sabes? Eh son cousas diferentes, pero claro que que levas facendo é exercicio toda a vida. Eh si sí que estes momentos son o que máis o que máis pois pois botas de menos o deporte. Na, é unha é unha putada, é unha putada, entonces o de sempre, desejamos unha recuperación pronta, unha unha operación canto antes e que todo e que todo vaia ben e, e volver a verte pronto que estamos que estamos seguros que si. Sí. Eh eso si. Sí, Eh, non che deixan correr, non che deixan facer deporte, pero polo que me dixastes antes si que a riazora ainda vas, non? Si, sí, oh, bueno eh, que falamos, a semana pasada falamos o Luns, non? Para, o para vir o programa e dixen, a ver, de carnaval acabo de joder a roida que vou quedar na casa facendo o programa, sí. que me encanta o programa, eh? Si, sí. pero, para... pero non tanto yo podo salir, podo, un lunes de carnaval en, en anos e vou a quedar na casa. Non, non, ti de coña, nada, Vamo, tira para a calle e a tomar algo. E, bueno, pois, pues, daquela igual que que el lunes de carnaval, pois, pues, pues co o sábado de Riazor a disfrutalo, pois, pues, como, como daquela, cando estudiaba a carreira, que coa previa, co, cos rapaces dos sí, no, sí de Bengaleo ao lado, e todo o tema, tío, hai que disfrutar. Sí. Sí, señor. Eh, ¿Qué tal el partido? o partido? Sea, o sea, que falamos, como estás viendo, primero partido en, en concreto, después estuve sí. a siguiendo a estas últimas semanas, claro, que estuvo sí. un poco, sí, que estuvo sí. un poquillo, Villano de resultados, pero <laughs> no lo saludé para no molestar. Así me gusta, así me gusta. Pues podía saludarme perfectamente, no. no había y, pagar, y pagar una esa caña. pagaba esa caña? Claro, efectivamente, efectivamente mejor que sí, además. Cando levo dúas cañas son bon pagador. Igual ao principio é un pouco medido, pero despois xa xa son bon pagador. Eh, pois pois o dito, neno, que che pareció que che pareció o partido do outro día, quizá unha, unha primeira parte un pouquiño máis máis sosaina, despois animouse un pouco todo, ao final 0-0 como como empezar. É que O Depor está a pasar ese momento da tempada no que a ninguén lle gusta estar, pero que hai que pasalo pensábamos que os tres partidos esos que se perderan seguidos eran xa un punto de inflexión negativo que xa se remataba co coa victoria de fai 15 días, pero mira, foi unha mágoa ese ese empate a ceros en en San, en San Sebastián de los Reyes, por uh -huh. polo que implicaba encadear outra victoria, por chegar co Racing de Ferrol un pouco pues con pois con máis, non, máis corpo, eh volver a deixar a portería a ceros. sí si que un dato moi positivo que lograram acá e que e que se dera así, pero que xa sexan dous partidos a meter gol, pois, pues, eu como dianteiro xa comenzaría ahora a pensar, ui, non hai gol, ui, ti como dianteiro que nos veas ao pelo, porque o gol é unha cuestión de todo de todo o equipo, neste caso, é o Deportivo, todos están fallando, pero como estás vendo a a Miku, porque sí que é certo que ven nunha racha, ven nunha racha mala. Sí. Eh, hasta o momento falábamoslo moito aquí, todo o que lle daba o equipo, máis alá dos goles, pero é que mm. notaselle como, non sei como veches ti, que además eres capaz sí. ou eres, estás máis capacitado que nos para ponerte no podo... seu sitio, incluso sí, afecta sí, un pouco a cabeza, ese, ese control que antes non se cheiba, ora se che vai, ese salto de cabeza que antes ganabas e ahora non o ganas. Sí. Tal cual lo que dis ti é que podo empatizar ca situación de Miku, pero, pero moi ben. Eh, pasas moitos momentos así, eu, eu máis que Mico, non? Que Mico é un goleador nato e leva moitos anos pois, pois facendo goles, pero sí que é certo que cando dá esa sensación de que incluso non anda e dices, tío, que ata parece que está mal físicamente, non? Eso, eso, é a confianza, tío. Eso é estar nas puntiñas e coa chispa de decir vai me caer unha, vou, vou meterla para dentro, e xa o veixo así dende o penalti que errou contra o Talavera. Todos que todos es simple, todos ¿sí? nos fijamos eh? Todos nos fijamos aí, sí, sí. ese día foi algo fixo clic de 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 ansia, ¿no? A ansiedade esa que pero... tedes moitas veces sí, os venteiros. Sí. Sobre todo confianza, sabes, de pero de todo do que diste de de facer un desmarque coa potencia, dicindo, vou me levar este defensa por velocidade", ata un remate que que en vez de estar dicindo, "Non a falles", dices, "Estaba aí pa dentro", eh? Todo, sabes, un cambio de mentalidade que si sí que se lleve Pero amentxe digo, o momento para ter esa racha é eh, febreiro, xaneiro e eh, marzo. Sí, sí. Mellor me Se chega, se chegas se chegas a maio refrescado e eh, que dous partidos pois pues, lle caen dous rebotes e eh, e mete dous, pois pues, mira, chega perfecto para final de temporada que o oh, o oh, non teñamos que ir ao, ao playoff, pero pero onde non gañar a liga, pois pues, mira, que este o dianteiro nas mellores condicións. e a nivel de juego te preocupa algo porque lógicamente está el debate de los cambios de Borja, de que si tardan a hacer los cambios del sistema de juego, de si tres centrocampistas, si no, tú que has visto más partidos, eh, cómo cómo estás viendo eso. Es que he viendo a Borja cinco años. Los equipos de Borja eh, son equipos que compiten muy bien, son equipos que tienen las cosas muy claras. Es un entrenador que trabaja muchísimo rival, que conoce incluso se se os defensos do equipo rival teñen un catarro, comento yo o dianteiro, é dicir, sabe todo, é un, é un friki, é un moi bon entrenador, e, e, é certo que, que ser o adestrador do deportivo non é nada fácil. É dicir, estás tomando unha decisión de xogar si con tres ou con dos no medio, que vai a ter unha repercusión de 30.000 aficionados, que como non saia ben, van a cargar, porque así, é dicir, A, a grandeza do deportivo é que nas boas era la, la estrella dunha cidade como, como Coruña, pero nas malas tamén estás no noio de furacán. Por lo tanto, pues, pois, é o que digo sempre. Eh, apoyar, animar, eh, se veixo a a Borja un día, pues, pois, por Mato Grande, pues, pois, evidentemente aperta e veña que todo vai a seguir ben, porque o que teñen que transmitir ahora mismo a xente é confianza. Nada de dúbidas, nada de non, es que esquema, non, Canto máis se confíe no proxecto, canto máis se confíe, canto é que se crea unha atmósfera de positivismo que ao final repercute para ben. Pois pues a ver como a ver como vai o asunto, como cambia, a próxima cita en en Badajoz, eh e ti a próxima cita cando cando a teñas, estaremos estaremos atentos, neno? É un placer sempre falar contigo, sempre nos sempre nos atende salvo que sea Carnaval, o sea que desde aquí queremos <laughs> queremos, te, queremos te moito, xa o sabes. Carnaval. Eh... San Juan eh, e eh, eh, a veces o Nadal. Outras veces no Nadal igual colledes nunha cita así un pouco máis familiar na casa. E, bueno, que tens que, aí, que, que, si que escaquearte, non? Que tens que escaquearte. Claro, claro. Non, mamá, é que me chaman, me chaman dun programa, vale, vale. Pois, pues, pois pues, daquel apuntamos apuntamos en rojo Carnaval, eh, Carnaval e San Juan, non? En Navidades deixámolo a que nos, a que nos fales ti. Se necesitas escaquearte, nós no, xa sabes que que polos, polos amigos facemos o que faga falta, creamos, nosotros, un, facemos un programa, facemos un especial, non? Big. nosotros estaremos aquí, okay. o sea, estamos encerrados o teñimos, aquí ya. O que tiñemos que facer é un un especial, nunha nunha papada, nunha xuntanza eh. que temos unha pendente, bueno, ¿Temos? duas, unha que palmei con Javi Navas, pero como Javi Navas anda en Zamora, será difícil coincidir, pero a de Baleato, a de Antón, a de este tipo, xa que facer algún día. Quem teña ah, que falar pasa esa? Que Antón esa, creo. E igual, Víctor, ya te dicen, que las cañas son buenas pagadoras. Sí. Antón, Antón ya nos decía, que además, Antón, tenemos lo, lo que traer en breve. Antón, dijeron que él, además, que, que viña a territorio enemigo sin problema. Sí, 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 sí. Él dijo que, exacto, subía, exacto. que subía a norte sí, sí que... sin problema. A peso descubierto, que... dijo, además. Sí, sí. Eso sí que es raro, ¿eh? porque cuando hay partido, cuando tengo partido que yo tengo que subir un poco del allí de... de Santiago para arriba, saca cinco amarillas ou expulsase antes para non vir, eh? <laughs> Pasaremos, de, pasaremos de este corte porque así é, é o pique definitivo que necesita, pasamos deste de corte para pa que, nos, pa que nos escoita e, eh, O dito, Neno, que moitísima sorte na rehabilitación, volveremos a, a molestarte dentro dunhas Perfecto. semaninhas cando xa cando xa empeces aí a, Tenemos que darte a, este. a trotar Temos no, que Nada, eh, 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 Agradecervos moitísimo que, é eh, dicir, e así un pouco sen palabras, do impactado de, sabes, de da camiseta pues que non non esperaba, a verdade a nosa camiseta de sempre, referencia. Si, sí, sempre que que rompín o Cruzado, eh, o primeiro que se me posou pola cabeza, o collei en Twitter as tres veces. e mira, esta vez, pois, pues, non sei, foi un pouco así rápido, dende de foi dende o mesmo vestuario e dixen, pues a por outra", así que nada. Alguono de 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 ver esta imaxe. Pois pues perfecto, é Odito, o dito, estamos en contacto, vale, a cuidarse, Está logo. Aloviño. Cuídate. Pois aí tiñades aí tiñedes un tío fenomenal, Maravilla. como sempre, escoitar de lo falar, escoitar, afrontar unha lesión como esa que non é ni sequera a a primeira eh, espectacular. Espectacular como como sempre, eh eso, a única pega que hai que ponerlle é que nos deixara tirados polo entroido. Eu creo que Víctor o, o lunes pasado os únicos que estábamos na casa éramos ti eu facendo isto, né? pouca xente véndonos. Sí, sí, sí. Eu eh, creo que elfo, alguno, alguno, alguno sí que nos viu. Alguno sí que nos viu desde el bar. Alguno desde el bar sí que nos debía. Sí, ¿verdad? desde algún bar. No, seguro que nos ponen. Seguro que no único bar que nos ponen está en Huelva, que é o Paco do Pai de Quiles. É <laughs> eh, eh para controlarnos nada máis. Pero bueno, eh, vamos agora a empezar co, co que foi o análisis do partido. Recibimos xa a Alfonso Núñez. Que tal, Alfonso? Moi vos. Que tal, chicos? Yo tamén estaba en casa. <laughs> que lo sepáis. y encima, Eso sí que es noticia. Alfonso Escucha, estaba en no, casa, no. amigos. Y encima estaba en pleno meollo allí en la calle Galera que estuvieron tocando los bombos. Seguramente Uf, uno de ellos sería Usío bueno. hasta las tres menos cuarto de la mañana. O sea, imaginaos. Eh, me conocéis, sabéis lo que a mí me gusta el jaleo y tal. Se llamaban con los y ahí... bombos, Alfonso. Era, era como Jumanji. ¿Te sentías, ¿Te sentías como si fueras Robin Williams en Jumanji? Encerrado allí en casa, digo, madre de Dios. O sea, Voy, sí, a sacar, voy, a, voy a tirar la sábana por la ventana y voy a bajar, ¿sabes? Hasta las 3 menos cuarto allí con los bombos. Así que no estabais solos, ¿eh? Yo no oh, pude entrar, pero, pero tampoco estaba de Jarana. Eso sí, me flipa la gente como CEO. Si yo... Ya muchas veces, ¿no? Pues la entrevista de hoy, de verdad os lo digo, que tiene momentos increíbles. O sea, eh, esto del carnaval mola un montón, o sea, viva la naturalidad, ¿no, chicos? Me apetecía. Para una vez que me rompo y puedo salir un poco en carnavales, dejadme en paz, viva la sinceridad y ostras, que, que es que da gusto escucharlo. Si es que... Pues tenemos, tenemos también para comentar un partido. A Tomás Magaña, que, que vuelve después también de, de unos días de, de asueto, por lo menos en público, que después también se pasó por aquí en, en privado. ¿Qué tal, Tomás? Muy boas. Bueno, yo, yo estuve aquí el, el viernes eso? en la previa, con, en la que solo estábamos tú y yo. Exacto, estabas en una el... clase de guitarra. Aquí a, no vale única, constante, ¿a única constante... Claro, es <laughs> sí, una sí, faltada. Pues, lo mirar, música, eh. Las clases de música valen como, valen como excusa. Bueno, yo... El, el sí. lunes pasado que me ausenté, tengo que decir que tenía un compromiso con la banda de música, tuve que ir con el bombo, a la calle Galera. <risas> <risas> sí, Nada, señor, sí señor, sí señor, sí señor. Pois pues, pois pues aquí está o, o tema, rapaces. Vamos vamos a hacer unha cousa. Eu creo que podemos dividir o tema do do partido porque desta de vez é tan claro, normalmente pasámolo por alto e eh, comentámoslo ao final, unha no tope de página, pero desta de vez é tan grande o tema do arbitraje que eu creo que podemos podemos partir o, o, o análisis en dous, non? É eh, repasar primeiro todo o que foi. Pero, espera, for... Que, con repartirlo dices que uno se queda Jefferson, outro se queda árbitro? non, 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 falar primeiro de iso, e eh, despois falamos do que do que é o, o, partido do, do Depor, que, tamén é interesante. Así que, entonces vamos primeiro ilustrar e eh, poñervos en contexto para aqueles para todos aqueles os que, que non sepan o que pasou o sábado, que vai ser raro, porque se hasta se enterou Manolo Lama, se <laughs> os que estades aquí vendo non vos enteráchedes, pois pues tedes un problema. Así que isto foi o que pasou primeiro, eh, bueno, foi o máis grave, aunque pa min, e despois falaremoslo, Hai, hai outra cousa que é todavía máis preocupante e despois falámoslo tamén. Isto foi o, o primeiro, non? Que é a xogada en sí. Que, bueno, Eh, Mira de dónde, dónde está, el dónde está árbitro que parece que quiere volar. Eh, es tremendo, es tremendo. Ya sé que era de sin palabras, chavales, pero yo, es que, os, os lo dije antes. Yo lo que estoy sorprendido es que Jefferson consiga no el hombro, sí. Porque fijaos qué gesto tan antinatural. cuando la... Es un paradón, es espectacular. Es la parada de la jornada, pero fijaos sí, ese bien. brazo. Si, un gesto, un gesto, de brazo es. Eh... Sí, sí. Nos bueno. la tripa luego. Sí, exactamente. 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 ¡Wow, tío! O sea. A ver, eh, tiene gracia que en un campo donde llevamos una década viendo actuaciones lamentables de porteros del deporte, eh, esta parada de Jefferson probablemente pueda entrar en el top 5 de mejores paradas de la última década en Riazor. Así. Ah, sí. sí, 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 vamos. Sí. Tines <laughs> sí. tines mi moto. Vamos, Alfred? de feito no propio partido do sábado está aí que aí cadeían, eh? Incluso más mérito que a de Ian, porque es de cerca incluso. Sí, 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 sí. Y, es, y ojo, ¿eh? hay un penalti, ayer le marca ya guaspas al portero por debajo en el penalti, a Jefferson no se lo hubiese metido. No, lo, para, lo para, es espectacular eh, esa, eh, esa, eh, esa capacidad. Pues eso, mira, decía, decía aquí, creo que era Marcos creo que era Marcos Barros que decía que, que poco hay que decir, ¿no? O sea, no hay nada que comentar. ¿Qué, qué, qué más, o sea, No es debatible, hay cosas que son como, no sé, no son debatibles. Bueno, no sé, yo eh, que, ay, que conste, que, conste que, que yo he leído gente para la que sí hay peros y, y cosas que decir sobre esta mano, pero bueno, pues supongo que, que, que cada uno sabrá, ¿no? Cada uno sabrá lo, lo que quiere decir. Yo creo que lo preocupante de esto es que no pase nada, quiero decir. Claro. A mí esto me parece comparable, pf, a, a ver, pues no sé. Eh, es que no, no sé no no quiero hacer extrapolación por ejemplo con un mundo delicado como el de la medicina no pero pues vamos a decir como si un carnicero pues vende carne en mal estado y, hombre yo creo que tiene una sanción importante a mí esto no me parece un error cualquiera quiero decir si hay bar para el fútbol no, no estoy pidiendo el bar que ese es otro tema que bueno, me parece un poco idea de olla de pedir el bar para la primera federación con todo lo que hay que por hacer pero quiero decir que si hay bar para, para los futbolistas yo creo que debería haber una especie de bar para los árbitros, en el sentido de, me parece una jugada inhabilitante, ¿no? Quiero decir, tú no es que si no puedes pitar una mano tan clara, estando a 3-4 metros en tu cara, es que no puedes arbitrar en esta categoría, yo lo siento mucho, pero es inhabilitante por sí mismo, quiero decir, es uno de estos errores que hay a veces en, en el entorno profesional, que autom automáticamente te marcan y te envían pues a otra cosa no sé puedes montar un puesto de castañas en la calle real o una cosa de estas pero desde luego no puedes arbitrar porque si no eres capaz de ver eso qué eres capaz de hacer no qué eres capaz de hacer qué eres capaz de hacer ahora lo hablaremos el resto de cosas que he visto. exactamente porque como decíamos da mano poco hay pero ahora vamos a poner un vídeo que me llamó la atención además a, a, a inocencia como que di víctor tuvimos aquí a, a josep calavera hay, hay unas semanas vimos que era un buenazo É un anaco de pan. O outro día é titular, eh, empeza ben o partido, está facendo moi bo partido na súa primeira titularidade en liga, recordemos, no minuto 20 por chegar forzado ao balón, pero chegar antes e despois ter contacto con un xogador do Racing, sacan de tarjeta. Eh, o acabar o partido, preguntamos a Josep, eh, por, por esas tarjetas, non? Eh, a min é que me partiu o corazón, partiu o corazón a, a, a sinceridade de Josep, así que poñemoslo para, para que os coitedes. A ver, es que, es que al final los, los protagonistas tenemos que ser los jugadores y, y parece que, que, como días en el de hoy, que, que ellos buscan el protagonismo y es que yo eso no, no, no lo puedo entender ni lo voy a entender nunca. Porque lo que no puede ser es parar eh, tantas veces el partido, que no se juegue nada, eh, amarillas que, que condicionan un montón eh, al jugador y al equipo que, que, que no se entienden de, de ninguna manera cuando... La mía, por ejemplo, es cuando sí que se me va el control largo, pero doy un pase hacia atrás y me enseña amarilla por esas acciones que no lo puedo entender, me condiciona todo el partido desde súper pronto, pues es que no, no no entiendo nada, No, la verdad que, que no hay que hablar de los árbitros y no se excusa y nosotros tenemos que dar más y, y tendríamos que haber dado muchísimo más para ganar hoy porque hoy teníamos que ganar, pero, pero lo que no puede ser es que sean tan protagonistas en un partido de fútbol. Es que no entiendo nada, Víctor. Es que esa forma de, cómo di, ¿no? Esa, esa impotencia de... Es que, sí, no es excusa, teníamos que haber ganado, pero es que... No, oh, macho. Es que a mí lo que, lo que me mola, o sea, que tanto Calavera, como... No me acuerdo quién más habló, y Borja, todos hacen autocrítica en plan de... Tenemos muchas cosas que mejorar, sí, y lo sabemos, tal. Pero es que el tema de los arbitrajes... Ponga, tío, que no quita otra. Claro, claro te, te, O sea, cuando analicemos todo el partido, yo estaba ahora repasando un par de cosas y es... De locos, o sea, es de locos. Aparte, es que el pobre chaval está casi a punto de llorar. En plan, de, ¿sabes? En plan, estás haciendo un buen partido. Te, hacen una, te sacan una amarilla, ¿por qué? Porque esa amarilla es. Esa, Asúa, la de Héctor. Asúa, a a de Héctor, no son ni falta. No son ni falta. Eh, a de Miku puede ser falta. Pero es que luego, de la de Miku además. lo que hace es que empieza a sacar eh, tarjetas así al Racing de Ferrol también. Porque ya, bueno, no, una. Una. La, la, <laughs> la, segui, la siguiente, justo. Una porque ah, después. Clásico. No sé si bichedes, supongo que fue sí, a que fai del Pozo a Villares. Eso, eso es, como mínimo, naranja. Como mínimo. A ver, yo, eh, yo intento no justificar el resultado con el tema de los árbitros, pero a la vez entiendo que haya jugadores que estén completamente desesperados. Lo que no puede ser es que lleven dos meses cosiendo a patadas a William de Camargo que está recibiendo vamos cinco faltas cada cada tres controles y no no haya una sola tarjeta amarilla y tú de repente hagas las dos primeras faltas te encuentres con esas dos tarjetas eh, la patada esa de la que hablas además a la altura del del banquillo tremendo, del Racing de Ferro que yo de verdad os digo, eh, aprecio y aprecio personalmente a Cristóbal Parralo. Creo que se equivoca el otro día en la, en la rueda de prensa. Muchísimo. Mucho, además. Muchísimo. Es que me parece que desnaturalizamos el mundo del fútbol. Hasta el propio Jefferson Quintana. A mí, yo creo que quedaría mejor incluso saliendo después del partido y diciendo: Pues mirad. He hecho esto, el balón me da en la mano, me lanzo y tal, el árbitro no lo vio, oye, pues son cosas que pasan, y... pero ese teatro de señalarte ahí el estómago, eh, parece que, que, que te ha dado un balonazo, que no puedes moverte, te llega el árbitro a hacer el paripé ese, en fin... Eh, que me parece que es cierto que hay ciertos comportamientos que están desesperando. El primero en estar desesperado es Borja. ¿Habéis sí, visto sí, a Borja? Claro. Bueno, vosotros lo tenéis un poquito más complicado para ver desde vuestra posición. Lo vimos, pero vimos ¿no? el botellazo. Botella, vimos botellazo, vimos botellazo botella, pero Borja sí. pega un botellazo y tiene varias sí, sí. acciones de estar completamente eh, eh, diciendo, ¿pero esto qué es? Y yo voy al fondo de la cuestión. ¿Esto qué es? Pues bueno. esto es que al final. El deporte mueve tanto en esta categoría. Yo me voy a escapar de conspiraciones que han surgido también en los últimos días. No creo en ellas, ¿vale? Vaya por delante. Pero sí me parece que hay colegiados que, bueno, si ya cometen se ponen errores en primera división, en la tercera del fútbol español, no os quiero ni contar. Es decir, son muy malos en general. Es que hay árbitros muy malos. Y luego hay colegiados que en esta categoría, pues yo supongo que por la semana le dirán a los colegas, oye, que voy a tener 20.000 tíos ahí. Yo no le voy a regalar nada al deporte. No le voy a regalar nada al deporte y hay tíos a los que le pone que les digan que son muy malos, que les silben y tener todo un estadio mira, en contra. O así sea, lo digo. Esto. Y perdona Tomás que te, ahora ya te dejamos, pero mira de esto. Lo de serán malos para todos, no por el, o sea, no por el ambiente. Yo claro, creo que algunos, claro, sí, es lo que está, está explicando Fon, al verse en un ah, estadio y se así se ponen cachondos, mí, tío, es este que este se tío, la actitud, este tío, os ah, digo claro. yo, os digo yo que este tío que este árbitro el domingo está vacilando en su grupo WhatsApp de colegas. Y le están mandando la foto y dice: ¿qué? Y me gritaron qué malos son y eh, 20.000 tíos. ¿Y qué? Si es que además en el fútbol español no pasa nada. Si después de esa jugada tienes que estar cuatro meses sin pitar. Oiga, váyase a su trabajo, que, que lo tendrá, que, que lo tendrá que, que, espero que lo haga mejor que lo de arbitrar, te vas a tu trabajo y te meten una nevera de cuatro meses. Igual que hay críticas para. y sanciones para los jugadores, tiene que haber sanciones para los árbitros. No me vale de, el, 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 el tema de no, bueno, es que no lo vio. Oiga, ¿cómo no lo vio? Y luego tenemos 17 árbitros, hay dos asistentes, un cuarto árbitro. Uno sé, pues si uno no lo ve, me niego a pensar que nadie lo haya visto, porque es que lo ve todo el estadio. Sí, si pero, a lo mejor estás de, de, mal colocado que también es culpa tuya alguno lo tiene que ver alguien tiene que hacer algo pero es que es que no puede ser y más allá de esa jugada que a lo mejor está pensando pues pues en el plan que va a hacer luego el sábado por la noche en Coruña si se quedó aquí el colegiado eh, luego ya esa actitud durante el partido claro o sea, dos, es que eso, Tomás, saltas, dos amarillas ese tema lo que yo quería decir a Tomás ahora no porque decías muy bien estoy de acuerdo contigo de ese tipo de errores inhabilitantes pero yo le voy diciendo incluso cando o Depor ganaba xa, porque xa pasaba cando o Depor ganaba, que a min preocupame moito máis esas actitudes, de que o Depor, o, o criterio que hai para medir as tarjetas, é tremendo, un equipo que ten o balón o casi o 60% do tempo, e que acaba casi todos os partidos con máis tarjetas que o rival. E esas cousas, o outro día foi exagerado, pero... pero O, o, o penalti por mano, esa mano tan escandalosa puede ser un feito aislado, o mejor darse dos veces en cada temporada pero que vimos otro día de minuto 20 o 30 con esas tres tarjetas a Miku a Héctor y e a Calavera le va volviendo toda a temporada Sí, a ver, quizá no en una versión tan exagerada, quiero Claro, decir, eh, es, esa, es, es que es el todo, quiero decir, en el mismo partido eres capaz de no ver ese penalti, eres capaz de sacar amarilla en dos jugadas que no son ni falta, que tocan balón Quiero decir, son demasiadas cosas y además en todas, si, si ves las repeticiones, ves que está cerca. Entonces, yo me niego a pensar, hasta que alguien me lo demuestre de manera fehaciente, que lo hace a propósito. Pero es que la alternativa es peor. Quiero decir, es peor, es peor ser tan negado que ser malintencionado. Quiero decir, Exacto, si, si hubiera alguien soltándole la pasta, pues oye, yo quiero decir, no voy a decir que yo haría lo mismo, pero... Lo puedo entender. Quiero decir, bueno, de eso va la corrupción que tan, tan presente tenemos en este país. No, la gente hace cosas que no debe No sé vas. de qué me habla. Claro, pero en este caso, yo me niego a pensar eso, me niego a pensar en conspiraciones. Sinceramente, si yo creyera en eso, no estaba aquí haciendo este programa ni perdiendo dos horas cada domingo no, en no. partidos de fútbol. No. Claro. Sería estúpido si pensando en conspiraciones hiciera eso. Pero es que es una cosa absolutamente inexplicable. Y luego, me, me, me parece muy interesante lo que apunta Calavera, porque. Joder, también lo he visto mucho por redes sociales. Y es una cosa, bueno, por redes sociales, por grupos de WhatsApp y, y demás. Y me imagino que os habrá pasado lo mismo. Es una cosa que me molesta bastante. Quiero decir, parece que si hablas del árbitro de un arbitraje sí. como este, no, estás no ocultando el mal juego del deporte. Joder, ¿qué pasa? ¿No puede, es como decir que es de día y de noche a la vez. Yo creo que no. Yo creo Pero que aparte no, es está decir. relacionado. Bueno, es, es, ahí va ahora, ahí va ahora, a continuación. Que, que luego también alguien me tendría que explicar. ¿Cuál es la escala a partir de la cual puedes considerar que un partido está suficientemente condicionado? Me imagino que si con un penalti que implicaba expulsión en el último minuto más amarillas desde el minuto 20 no condiciona, pues ya la escala será a partir de que te anulan tres goles por fuera de juego cuando el remate es desde el medio del campo. Es o de, que, de que el árbitro saca una pistola. Claro, eh, claro. Dispara contra no juega, mal. juega mal, pero hombre, yo creo que el peso del arbitraje en el partido Por lo menos es para dedicarle lo que estamos haciendo, un análisis, Vamos. sin opacar e sin substituir ao outro, ¿no? No, porque ahora, 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 ahora iremos a eso, Víctor, porque porque sí que é certo, ¿no? Que ainda aquí nos comentarios houve varios que o dixeron, ¿no? Eh, eu, como dito máis en varios grupos, no, okay, que hai que facer axeohar mellor. Pues, o é, por que, poder que o Depor pode que non faja un partido brillante, pero que o final o outro, Dale. o outro, además o sábado nin siquiera é unha excusa de de terías que crear máis. Non, non, é que o Depor crea unha para marcar e non encaixa. Entón, o, o de que... cae a gol. Non hai máis. Eu creo que, que... No, no, no hai un momento clave en el partido, non sei sé si se vais a estar de acordo conmigo. el Deportivo sale bien del descanso. Sí, Os primeiros sí, sí. 15 minutos da segunda mitad son buenos. O sea el Depor está atacando máis. el Depor produce máis en el primer cuarto de hora da de segunda parte que en toda a primera parte. Que hace el Racing en cuanto se da cuenta? Empieza faltas e a cortar. A cortar, a cortar, a cortar. A rotura do portero. cruzado do porteiro, eh? El portero de repente salta, agarra un balón y nosotros en plan. ¿Qué, rompe, ¿quién, de vos, ¿Qué ¿Quién de vos no pensó que se rompera a rodilla, Gazanica o caer? Porque… No, no, sí, sí, sí. no lo estoy diciendo de broma, ¿eh? No, no, pero es que… O sea, es que cuando se vi se caer, que otra cayó otra el pierna, solo… Pues sería desde que ahí se cayó... arriba, porque de, claro, desde arriba por de, que, tras, Pero la mano que se desde agarra… Desde detrás no de la portería es estaba claro lo que era, vamos. La pierna que se agarra, no es la pierna con la que cae, es la otra. A mí me pareció, vamos, en un momento como se queixaba, dice, nada, este tío rompió cruzado el solo, pisó mal y fue y se… ¿A dónde voy? Es con el tema de… El partido fue malo, sí, eh, al, analizaremos después todos los detalles del causa partido, cosa que tampoco estoy de acuerdo que es un partido difícil de jugar por X motivos que vamos a ver ahora pero a mí sobre todo es eso, es ese momento en el que el Depor está empezando a ganar terreno, el Depor está empezando a fluir y es muy barato parar al Deportivo con faltas y es muy barato perder el tiempo contra el Deportivo. Y eso se ha visto y eso te influye. O sea, esto no es decir en plan, no, es que el arbitraje, no sé qué. Ya, pero... No es solo eso. O sea, pero bueno, es... luego lo hablaremos, pero tienes que empezar a buscar soluciones porque eso es te lo van a hacer que y te lo hablar. están haciendo. Entonces, a mí esto... me pregunta, a mí me pregunta, ¿eh? ¿hay solución a eso por parte de un equipo? Reventarlos tú antes. Sí, claro. Me refiero, si fuera tan fácil... Lo harían todos siempre contra los equipos de más categoría y, y, y luego hay equipos que acaban perdiendo. Yo creo que, que tienes que. Pues lo que decía Víctor, por ejemplo, ¿no? Qué bien sales en la segunda mitad. Vale, pero en la primera yo creo que generaste muy poco. En la primera llegaste muy poco y al final un partido son 90 minutos. Y a mí el bagaje ofensivo del deport ya hablando más del partido, me parece escaso. Que le rompen el ritmo, todo lo que queráis, pero. Yo creo que, yo creo que tienes que generar algo más. Escaso. Porque aquí, aquí quero, sobre todo, como son o evo presentador, así que tal, quero falar con Tomás porque o escoitei o viernes e creo que vai estar máis no meu lado. Que, o, o, viernes Pedíamos... Eso es trampa. O viernes, <laughs> o viernes Tomás, Tomás e Servidor pedíamos un depor un poquillo máis aburrido, de dame muchos pases horizontales. Vou vos recordar que, insisto, non foi un partido brillante do depor, pero o Racing de Ferrol é o terceiro equipo que menos encaixa na categoría. O Racing de Ferrol, en 25 partidos, meteronlle dos goles en dos partidos. O dépor, genera o suficiente para ganar, genera suficiente para ganar. Equitan yo. Creo yo. Que no. No, Tomás, no. eh, para mí no fue un partido, insisto, no fue un partido brillante, pero ¿tú crees que que o podría hacer? Bueno, claro, claro que podría hacer, pero si estamos hablando de un Real Unión, eso sería otra locura. Pero eh, empieza ti, Tomás, y e después eh, que porque otro día hablábamos, que quería saber por dónde por dónde pero a ver. Pero a bueno. ver, lo que, lo que yo creo, que el Depor ha jugado mejores partidos, sí. Que el deporte puede jugar mejor, sí. Que es exigible, también. Ahora bien, dicho esto, para mí el partido no es bueno. Pero, dicho esto, si, si nos quitamos un poco, no, no, no hablo por nosotros, sino hablo, es un, una, una primera persona de plural majestática de estas que se dice, ¿no? Si nos quitamos un poco el traje de forofos y bajamos a la realidad, la realidad es que el deporte no está bien. Y lo ¿No? previsible no es que el Deport en este partido pues te vaya a sacar su mejor versión. Lo normal es que la mejoría del Depor, si llega, que esperemos que llegue, pues llegue pasito a pasito. Y lo venimos diciendo estas semanas. También es muy probable que la victoria llegue antes que el fútbol. Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta todo el contexto del partido, los precedentes, yo creo que el partido del Depor cabía esperarlo incluso peor. Quiero decir. ¡Peor! Que, claro, claro. Pero muy venía, peor. Evidentemente. ¿Qué pasa? El, el problema es que la, la, eh, la mejoría va a tardar más en llegar, como decía antes, cuanto más tarde en, en llegar la victoria. Claro. Al Depor no le sobra nada. Yo estoy un poco entre las dos posturas. Quiero decir, compro totalmente lo que dice Fon, pero también me parece que, joder, el deporte va tan justito, tan justito, tan justito, que esta clase de detalles ahora mismo le hunden. Y a los hechos me remito. En Riazor se han ganado muchos partidos, no voy a decir con un arbitraje al nivel de este, pero. con arbitrajes muy malos, pero se han ganado, ¿por qué? Porque al equipo le sobraba mucho más. Pero ahora al Depor no le sobra un detalle y en esta clase de partidos, en esta clase de situación, pues estas circunstancias de, A te, pa te vos favor, pueden... o Depor, o Depor fai mellor partido contra Calahorra e contra Talavera, no, que é o mí sábado. No, para mí no, para mí no. Ahí é onde sí? vou eu. é claro. onde quero ir eu. De de un sí. Depor que controla para mí, mi... decías Víctor, decía Tomás de peor partido que se cabía esperar. Eu vendo como temblaban as pernas o día do Calahorra. Ver, claro, para mí a ver, a exhibición, ver a exhibición defensiva do Deporonte na primeira parte donde un equipo como o Racing que lle gusta contraatacar e que ven a eso que o reconoció no propio Cristóbal en zona mixta a nosotros con el empate pues, estábamos bien e tal o Depor non permite unha ocasión a contraataque o Racing o sea, é que é un ejercicio defensivo que a min Yo no me esperaba, después de la Calahorra no me esperaba entonces a mí eso parece, si me... sé que vamos a contrarreloj, ahora queda poco tiempo, eh, vais en nuestro ascenso directo, pero viendo de donde viñamos a mí poder volver volver a tribote, eh, poder volver a esa sensación de, vale o de por vais defender a 50 metros es eh, bueno, es imposible que a no ver. se bajan ocasiones, pero por lo menos solo una cosa, eh, y te dejo Víctor, de verdad eh, hizo más, eh, más paradas eh, Quintana que Gazzaniga pero ese es otro tema pero hay que... bueno, bueno pero eh, a mí no, escucho, me vale, a esto, no me vale a esto pero... se gana a esto se gana sí, eh, tirando pero, tirando dentro sí, sí. de la pero portería das excusa, o dos y tiros quitando la de Jürgen, eh, a mí yo qué queréis que os diga yo un deporazzi 90 minutos en Reazor, yo le exijo al equipo que tenga más ocasiones de gol. Me parece claro, que, que para ganar pero, partidos, precisamente lo que tienes que hacer es llegar. ¿Que ganaste el día del calahorra y no llegaste mucho? Bueno, pues vale, pero habrá pero que tener ocasiones de Pero si, ¿cuántas si... ocasiones de pides o Depor? O sea, una cosa es a puntería, que podemos hablar de puntería, pero ¿cuántas ocasiones más de pero, pides o Depor? A, de, a de Villares. A la de, Villares. de Villares A mí no me parece tan, tan clara como para decir que. que vamos, que, que no la metería en un. Es mucho más clara, por ejemplo, la del Racing. Es que a ocasiones claras fue la que Pero para Quintana no. y la, la de Racing. La de, no. la de Villares para no es clara. La del Uf, un, rara, un remate, un remate en tanto, lo pico de área pequeña. Es, es un tío, no, no, está bastante, está bastante esquinado. Es un tío que no es delantero, que no tiene una capacidad goleadora. Me parece que si le cae a otro, puedes decir que es más clara. En Villares oh. no me parece una ocasión. Con, bueno, la puedes apuntar si quieres. Dos, dos ocasiones en el, el Racing. Jugando Yo creo que ahí es, hay un margen de mejora eu, eu, eu muy grande. Yo que, creo no que, se, que no sé que no sé ocasiones. Es que claro, entonces ya estamos siendo Víctor Caro Real Unión. No sé cómo qué te parece. si ¿crees que, si crees que un dep, Odepor debería generar siete ocasiones claras por partido, que eu creo que no creo que eso no se fai, ni se ve en la categoría. A ver, yo, yo entiendo por dónde quiere ir Fong y creo que es algo que tenemos todos detectado, que es que el depor cuando llega a tres cuartos le cuesta. Por claro. eso va mucho y le cuesta finalizar. Eso es un problema detectado y Borja lo sabe. Lo que creo que también igual estamos obviando en el análisis es que tenemos delante al Racing de Ferrol, que tenemos delante un Racing de Ferrol que Dani Nieto iba con la flechita para arriba y aquí lo seca Calavera, que Borja sí que recupera un poco el control y creo que el Depor desde el control es como va a mejorar. ¿Qué es lo que decía Tomás? Vamos a ver antes seguramente una victoria que un buen juego, pero creo que el, la victoria va a llegar con este estilo que es el de por control, la controla, controla, controla y la que tiene la mete. La que tiene hubiese sido la de Jürgen. Y esto ha pasado toda la temporada, esto no es de ahora. ¿Qué pasa? Que antes la metíamos. Y de hecho, intenta recuperar un triángulo muy importante por la izquierda que es Jürgen con Héctor y William, pero los centros de Héctor no funcionaron. Es, es otra cosa, claro. O, o nivel de, a nivel individual, arriba no está bien el equipo. O pero sea, el si, tema... Sin el estar Ben, sin eh, Yo creo, o sea, y lo llevo diciendo aquí, pues no sé, tres, cuatro semanas, que es que... Y os quería hacer esta pregunta también a vosotros ahora mismo. O sea, quiero coger el puesto de presentador del lema y lanzaros una pregunta a los tres y a ver qué haríais que es, viendo el problema que hay, porque otra vez, no me acuerdo qué minuto era, Lema, pero minuto 10, todo el Racing detrás del balón en su campo. Oh, es muy difícil. Es muy difícil y nos va a pasar en todo. Ahora mismo todos los partidos van a ser así. Todos detrás del, del balón, en su campo y hacer faltas, acortarnos el ritmo. Entonces, partiendo de esta premisa que va a ser equipos encerrados y equipos que te van a cortar a faltas que no van a penalizar, ¿qué planteamiento hacéis? O sea, con la plantilla que hay, ¿qué planteamiento haríais vosotros Dios. para... Jugar. Mira, mira esto. Eu, ¿Vos te des esta sensación? A ver. Recordad que Odepor se ya feaba no que no encerrar los partidos. Porque pasa que antes marcaba a Primera tiña, no. pero Eu non recordo, no recuerdo en toda temporada un Deport de generar 10, 15 ocasiones por partido, pero prácticamente. O sea, Real los partidos Unión. que perdió. Contra, contra Real Unión. Real. A ver esto es muy sencillo al final también todos nos guiamos mucho por el resultado si en la jugada claro. el penalti no pasa lo, lo que pasó pues a lo mejor hoy estamos ensalzando un poco más la mejoría defensiva del equipo que fíjate que no sufrió a balón parado cuando estábamos pues, prácticamente con los pañales puestos de eso mm. yo eh, estoy de acuerdo con Fon en que al equipo hay que exigirle más pero lo, lo que yo creo es que hay que exigirle más Vamos a decir a medio plazo. Quiero decir, joder, el deporte lo primero que tiene que hacer es salir del, del bache y no le sobra nada para salir claro. del bache ahora mismo. Entonces, ¿qué tiene que jugar mejor? Hombre, yo creo que es evidente. No, 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 no podemos negar la mayor, la, la mayor. Claro que hay que jugar mejor, claro que hay que generar más, claro que hay que tirar más a portería. Ahí, junto con lo, con lo, con lo que dice Víctor, ¿qué haría? Bueno, yo creo que el gran debe de Borja, y posiblemente no lo hayamos visto venir hasta que han llegado las vacas flacas, es que ha sacado a media plantilla prácticamente de la dinámica. Quiero sí. decir, porque ahora eh, lo, lo que no puede ser es que mueras, entre comillas, sin probarlo. Y parece que no tienes otro delantero, que, que hay jugadores, digamos, que, de, de los que te podrían dar un poco de frescura en las bandas, en ataque, tipo Peque, Doncel, que para algo habrá venido, digo yo, eh, en el centro del campo de Vicente, que, que parece que no son ni opciones, parece que ni calientan. Entonces... Ahí es donde hay un problema. Yo no sé si el equipo puede funcionar con otro tipo de delantero que no sea Miku, que está claro que en ese perfil es el único que tienes. Pero es que entonces no creo que la solución sea, con todos mis respetos, prácticamente jugar con 10, sino probar otra cosa. Tendrás que cambiar la manera de jugar, porque parece que estamos esperando... Lo siento si ya personalmente... ¿Cambiar la manera de jugar? Tomás, ¿tú crees que hay un problema de cambiar a manera de jugar? No, lo que quiero decir es que si tú dices, "No, pero es que tiene que jugar Miku porque es el único 9 que me hace este trabajo." Bueno, pues tendrás que poner a otro 9 y que te haga otro trabajo. Claro. ¿no? Quiero decir, cambiar la manera de jugar, me refiero a eso. Lo, lo que no puedes es que la sensación que da es que se está insistiendo a ver si Álvaro Rey explota algún día y no me refiero a la lesión, sino a, a que un día rompa a jugar. Estamos esperando a que Miku enganche un rebote y vuelva a coger la racha y así tirando boletos al mismo número a la lotería, pum pum sí. pum. pum, pum, a, pum yo ahí sí, ahí ahí sí que ahí es una de las cosas que, claro, que entonces, sí que me cuesta más entender, o tema eh, o tema, por ejemplo, la insistencia sobre todo con con Miku, porque además yo creo que se le está haciendo yo creo que entiendo o creo entender lo que quiere hacer Borja con el tema de darle minutos, non? de veña, de, que vas a marcar y e tal, a ver si recuperas, pero creo que, que incluso ya está haciendo mal. Los minutos están muy bien, pero vamos a ver. Yo Y, y con esto, cuidado, eh, me parece Borja el entrenador que tiene que seguir, por supuesto, o sea, que de esto de echarlo bueno, no. y estas cosas que tal? <laughs> me parece una auténtica locura, ¿vale? Ya lo dejo antes por, por si alguno va por el camino equivocado. Pero creo que a la hora de analizar, sí que me parece que esa gestión del delantero no la está haciendo bien. Y explico el por qué. En el momento en el que tú dices, me voy a quedar con Noel para esta temporada, es porque Noel va a tener que tener un rol y un peso en el equipo. Lo que no puede ser es que tu segundo o tercer delantero, porque Kile realmente arriba tampoco es que lo esté probando mucho, esté para entrar cinco o lo sumo como el otro no. día, 10 minutos. Y sobre todo porque además entra y creo que aporta algo al equipo que hasta ese momento no había tenido. No sé si por el minuto en el que es, la dinámica ya de marchar arriba e intentarlo, pero por lo menos recibe y va hacia adelante, que me parece que es algo que lo necesita. Entonces, no entiendo muy bien esa gestión, ¿no? A la hora de decir, cuando tú te has quedado con esos tres delanteros, Miku, Kiles y Noel, entiendo que... Tienes que repartirlo de otra manera. Al menos para mí, no, me parece a, una gestión esto, muy extraña. Esto, la de los últimos, claro. la del último mes y medio es muy extraño para mí. Y a, y a esto a, añado un detalle más. Eh, evidentemente, como decía Víctor Sánchez del Amo, no tenemos toda la información. Claro. Ahora, desde la información que yo tengo, que es la misma que todos los que estén viendo esto, no acabo de ver una coherencia y coincido con Fon en lo de que Borja es el entrenador para este equipo y sin poner en duda eso. Sino, centrándome en este aspecto. No acabo de ver una coherencia entre la confianza a Aquiles, máximo goleador del equipo, y la confianza a Miku. Quiero mm. decir, Aquiles estuvo mal tres días y enseguida fue primer sacrificado en un once que al principio se recitaba de memoria, primer cambio en muchísimos partidos, rotación para él, partido sin jugar. Tú mira lo que le duró la cuerda de confianza a Aquiles y mira lo que le está durando a Miku. Quiero decir, no es una cuestión... Sí, sí, sí. Eh, ya, yo creo que ya trasciende la... Es llamativo. Claro, quiero decir, es que es muy exagerada la diferencia. Es como todo para uno y nada para el otro. Entonces... Bueno, es que no sé. Sí, veremos. Bueno, eh, veremos. Eh, ao final, minimizouse daños, ¿no? a pesar do, do empate. Bueno, ou como se queira ver, perdiuse unha oportunidade, porque o Racing empatou, o Racing empatou en tal en vera, ten un partido menos. Pode poñerse a... Con tres puntos de ventaja. Mayis Verás, que se que se ha ganado se juega contra contra cultural este miércoles creo que. Pero bueno así quedó el tema. Apriétase a zona. Eh... como, me, gusta, como, me, como, me, gusta, como a me gustan estas, estas tres palabras? Chavo lo dice. Sigue siendo dice. cosa de, sigue siendo cosa de dos. Escucha siendo... tampoco. Eh, tampoco se aprieta tanto, porque si veo bien, es que lo tengo en pequeñito, eh. El cuarto es el rayo majada onda, que como juega con el Racing de Ferrol, que, que, que me decís que generó y que aguantó y que es imposible meterle un gol, no va a ganar el rayo ahí con el Racing de Ferrol. Veremos. Es una broma. Recuerdo eh. que el Racing se ha ganado uno cerro del espino en la primera vuelta. Sí, sí, por eso. 0 sí, pero en casa, sí, sí. en casa es donde le cuesta el Racing. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Pero quiero decir que que se que, que, que haya no, no no sería ninguna locura. no, non é como isto, é, é o Calahorra, é o Calahorra, porque lín outro día moita xente tamén o contrario de é, o Real Unión ese equipazo que veo aquí en Riazor perdendo co cala, perdendo co Calahorra, claro, o Calahorra que veo aquí, yo, é que por lle parece que lle ganaba uns matados, xanou o Real sigo Unión tamén. tamén. Sin ver mucho que vayan a llegar, hombre, evidentemente el Celta B, la verdad que o se, ya. se ha puesto aí balanzado, pero pero bueno, e el Deportivo. El Celta B, ahí, el no, Celta B que ten que xogar contra os dous, eh? Sí, sí, sí. sí contra sí, Depor e, eh... El Racing, o sea que, que veremos. Pero bueno, perderon Unionistas, perdió Unionistas también en esta jornada, perdió propio Real Unión. Hay algo que se aproveitó pues eso fueron un Rayo Majada Onda, eh, Logroñoso Rayo Majada Onda, que a pesar de que Fon no lo crea, se gana en Amalata, se colocar ahí. Era pues una broma, que decía que como el Racing me decís que no le mete un gol nadie, que, que está muy bien lo que generamos, Hombre, porque nadie Fong, le hace un gol, pues Fong, ya está, no va a ganar nadie, ahí el Rayo Majada Nadie no, Fon, nadie no. Pero mira, los mira goles mira os goles en contra, mira cuántos equipos encaixaron menos de 20 goles. 75 partidos. Es por destensar un poco. Levan. No, no, pero, pero mira, o sea, mira cuántos equipos. Que, llegamos en... que lo mires, te está diciendo que lo mires. Que, claro. que lo tengo muy pequeño, que tengo aquí también claro, el atletismo. Pues el Sacho pues, pues, dijo: hay dos equipos que encaixaron menos de 20, o Dépor o Razi. Por, por, por poner en contexto. Bueno, eh, vamos entonces, bueno, próximos partidos que tenemos aquí, ya de este, este sábado Badajoz. Bueno, el eh, Rayo también juega. Badajoz Deport, eh, sí, oh, oh, pero eso son. Fer, Fer a cada no vez guapo, va poniendo eh. más. Tomás pedía medio plazo, entonces Fer cada vez pone más partidos para ver pa verse dónde. Tomás, ¿ti crees que hay contra Bilbao? puede estar ahí con Bilbao Athletic? ¿Puede puedes estar el ¿vale? tema? Bueno, a ver, yo de momento, yo lo, lo dije hace un par de semanas y lo mantengo. Me, me parece importantísimo eh, cómo salga el Deport de, de la situación una vez se corrija la tabla y estemos todos con, con los mismos partidos y bueno, creo que de, dentro de lo que podía ser teniendo en cuenta solo los resultados del deporte no va a ser tan malo, quiero decir eh, ahora mismo lo peor que puede pasar es que el Racing pues, gane su partido el miércoles contra la Cultural Leonesa, se ponga tres puntos tres hmm. puntos al final es un tropiezo tres, sigo la veraz, son dos, son dos no, partidos gol, ya mira, ahí voy cuidado Tomás, yo. No, no, a mí no, no, dos no, no, partidos y viendo, no, y viendo no, el, el, espera un segundo, viendo el, el... El tema mental del dedo, es que yo veo al por... claro, eso es. ahora mismo cosa. completamente hundido. No, es bueno, que es que eh, verlo pero, a, pero sigue siendo uno, partidos... más que por lo tema mental, es que he partido de medio, ¿eh? Si no crees dos, no, es partido no, no, no. de medio. Para mí es partido, y lo digo por un motivo, el gol habrás para mí, o, bueno, para mí no, es que solo cuenta en el último partido. Quiero decir, te, para, para el resultado que tú necesites en el último partido, te vale el empate a puntos. Entre tanto, mira, si quedan 10 jornadas, 9 jornadas, 6 jornadas, 4 jornadas, y están empatados a puntos... Amigo. No, no. Eso es un claro. mano a mano. Igual bueno, verás nada. Eso me sí, lo dices sí. en la última jornada. Pero que Para llegar empatados si y ganan el miércoles tienes que recortarle. Claro, o sea, ahí. al final, sí, para sí, mí, claro. yo ahí sí que estoy, sí eh. estoy con Fon que he partido de medio. O sea, no es lo mismo. Que, que bueno, que, que queda moito, eh. Pero no es lo mismo un, par, un pinchazo que dos. Bueno, yo ya te digo, teniendo en cuenta cómo estaba el Depor... Y, y, sí, y sí, sí, no, que, que estuvo, sacado, estuvo contigo. Sí, y los es, resultados es, sí. que ha sacado, yo esperaba llegar a una situación incluso peor. muy eh. peor. Entonces, muy bueno, peor. Pues, Por supuesto. El peor de los casos son tres puntos. Sí, sí, y no, que que estuvo, sacado, estuvo y sí, no, que contigo. Los resultados es, sí. que ha sacado, yo esperaba llegar a una situación incluso peor. Mucho eh. peor. Estoy de acuerdo. dicho lo peor. cual, oye, que a lo mejor ¿Qué, gana qué, la está poniendo de fondo. Sí, no, 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 es que esperaba llegar a una situación incluso peor. Mucho peor. Estoy de acuerdo. ¿Qué qué en YouTube activado? Soy ¿Qué está, ¿Qué está pasando? Yo aquí lo dije tiene que estoy de acuerdo porque me estaba escuchando a mí mismo y me di la... Ah, rata. vale, sí, sí, yo también, yo también estaba flipando un poco. Bueno. Sí. Eh... Ah, ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es. ¿Quién? ¿Quién Nada, da igual, sí. <laughs> eh, vamos a comentar, mientras vosotros estáis aquí peleando en plan. Eh, ah, haciendo, programa, haciendo programas. Pues Fernando y yo estábamos haciendo otra cosa que es: a partir de ahora, el chat está para suscriptores. vale. Es decir, quien quiera comentar tiene que suscribirse a nuestro canal de, de YouTube y el uh -huh. que se suscriba hoy, pues eh, a verlo no se, no se suscriba No se suscribirá tarda, mañana. Tarda, tarda un ratito en poder. Traducción: comentar. los trolls de otros equipos que vuelvan la semana que viene. O que o se, se suscriban. Se o, suscriban. O, o que, que se, se suscriban, se <ríe> 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 Que por cierto, por cierto. Eh, voy a hacer una pregunta. Eh, Tomás, mucho rojo hoy. <laughs> sí. Vale, sí. No, 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 sí, no, no, <laughs> sí. No, dijo no, sí. Tanto, Espera. no tanto como otras veces. ¿eh? Vale, no, pero como... sí, me no, vale. 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 Entonces bueno, hay, que, hay que poner esto, lema. Voy. Eh... Para divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme. Pa divertirme. Como ya mismo me voy. Me vou a llevar un par antes de irme. Gabriel. Sabes, sabes temazo, que pasa, sabes temazo. que pasa que, sí, que é que un temazo de residente como siempre. Sabes que pasa que nós esto tendo en conta, que nos tendo en conta como nos rajan para divertirne tiñemos lo que fazer se puxéramos moito verde, se hai moito, se hai moito rojo, eh, é o que quere a xente, pero pero bueno, eh vamos a empezar co co semáforo do Depor 0, Racing de Ferrol 0, Víctor, empezamos por Ian Que, que volvía. Eh, wow, eh, para que Salvador, esa, ¿no? Esa manos verde, claro. Es decir, hmm. eh, hoy sí que no hay ninguna duda. Primero, por volver. Segundo, claro, por claro, cómo exacto. vuelves. Y después, esa, esa parada a mí, de verdad, ¿eh? o sea, en el campo me pareció espectacular cuando la vi repetida. Madre de Dios, Ian. esos reflejos, tío. o sea, espectacular. Sí. Es que sin sí, esa parada es 0-1 y... y... Claro. Chao. O sea... Non é fácil non é fácil esas mans abaixo meter aí o brazo forte. a mí pare... A mí parece moi boa parada, creo que o verde... Además, polas circunstancias, non? Porque, obviamente, é imposible é imposible que estuvera o 100% eh despois da de dun esguince de tobillo, así que creo que creo que aquí podemos pode... Dime, Tomás. Sí, nada, nada, los verdes de Ian, la que tienes la paras. Exacto, así. efectivamente. efectivamente. No negocié con este verde, ¿eh? Aún tengo. <risa> <risa> esta, esta carta. Pero esta era muy fácil, no meñas ahora. Fon, ah, claro. eh, empezamos por la línea defensiva con Trigi. Eh, Trigi, eh, pues, Ámbar, porque está más tieso que, que yo. Eh, pero bueno, por lo menos no creo lo que compre. sigue dando profundidad al equipo, ¿no? Es un ámbar tirando al rojo. ¿Tirando rojo? ¿Vale? Wow. Sí, es que, es que, ¿sabes qué pasa? Le he visto a un nivel tan alto y creo que está jugando además. Bueno, creo no, es que está jugando más que tocado, eh, casi infiltrado ahí. Entonces, es pues que no sé, yo. Le he visto tan buenos partidos que el del otro día, pues tampoco me dice, me dice tanto, pero, pero bueno, que eu, yo lo dejo con yo iba, iba a comprar Ámbar con tarjeta verde. No, no, no. no, no quita con, la tarjeta, venga, quita. quita la tarjeta porque a ver, a ver lo que he dicho más, porque Víctor sé más o menos lo que va a decir. A mí Trilli, parece que fue un partido escandaloso creo que Cheja creo que Cheja justo de gasolina, creo, que cheja, creo que cheja justo de gasolina pero en la primera parte merenda sea ever que no, que no es un calquera eh, pero en la primera parte merenda sea ever que no no obediente no no es eh, que no obediente no, no sé o de siempre, precisión yo, en los centros, que, claro, que, se, es... que se a veces quede demasiado volumen y que hay impreciso. A mí. No, no... Y, que yo, y que yo parto vale, de no. que no está bien, me refiero que. si es que incluso, el domingo, que, el domingo que, lo viene mí... a Begondo y es que se le nota. O sea se le No, nota no, que, no, claro, que, claro. Pero que, 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 está, pero que ainda que está no está jugando estando... con, con, con lo justo, ¿no? Ah, es verdad que aún con lo justo, pues oye, por lo menos es verdad que llega, ¿qué tal? Pero le he visto hacer tan buenos partidos que, que, que necesito un poco más de, de Trilli, ¿sabes? Víctor Tomás. Eh, a ver, para, ámbar, mí, para, mí, para mí Trigi es un ámbar puro, Tampoco, yo al contrario que no Fon no lo veo cerca del rojo por un motivo, es que creo que es el único entre cuatro jugadores que tiene el Depor en, en bandas que aporta algo en ataque, sin ser la aportación que todos le hemos visto, pero, pero creo que es el único de, de los cuatro que, que realmente dices que, que genera cierto peligro. Y luego, bueno, lo que iba a comentar, lo que, lo que ha dicho Lema también tiene delante el jugador más en forma del racing y, y lo frena bastante bien. Respecto al nivel de trilling, no me parece que esté a la altura de, de lo que no, sabemos que, claro. que puede dar, pero bueno, para mí es un ámbar puro, quiero decir, de, okay. de manual. ¿no? Están los que son por no calificado y estos que son ámbar puro. Víctor, vale. ¿tú? Pues yo en cambio, para mí creo que el partido de trilling está... Eh... Marcando la línea de lo que ha sido el partido del Depor más cerca del verde que del ámbar, porque le penaliza muchísimo jugar por delante con el jugador menos en forma del Deportivo, que es Álvaro Rey. Entonces, partiendo de esa base, es más complicado brillar, porque tienes por delante a un. Víctor, Víctor déjate de, 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 de tu a cuenta B. De, 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 de menos mal que tengo las manos que. Ojo, eh, no, estoy, no estoy tecleando, de verdad, os lo juro. Sí, sí eh, eh, Tenían sí. copia-pega Ya. ya. Es que estaba probando si funcionaba lo de suscriptores. Un poquito. Exacto, exacto, exacto. Yo ya os digo, le pondría esta tarjeta verde porque creo que el partido. A ver, eh, hay una cosa que lo comentaba con Surcio hoy por la, por la mañana, porque yo tenía la sensación de que los centros de Trigi no estaban siendo buenos. Y los datos no me dan la razón. Es decir, sí que pone mejores centros. Luego os comentaré los datos de, desde el otro lado. Entonces, bueno. Pff, eh... ¿Sabes qué pasa con Trigi? Que. como chexa tantas veces, en moitas, en moitas delas non chexa con ventaja, Trilli non é un bo centrador de lonxe. Pero, en cambio, cando chexa en carreira, como a que lle pon a Jürgen na primeira parte, que non se atreve a tirar, non que ainda falamos nos ali, aí Trilli non é só lo que centre ben, senón que elige moi ben aonde centrar. Cando hai que dar o pase atrás, cando hai que dar o pase da morte a min, non sei, eh, pareceme que, que sí que o que sí que claro, despois ves ese centro, supoño que te estás acordando do que nos miramos ti eu ao final do partido, non? Que que case a caza na torre de maratón. Esa. básicamente. É, claro. Bueno, pois pues vamos con vamos a seguir cada día de defensiva, Tomás, toca e la peña. Bueno, eh, bastante mejor, más seguro atrás que, que en outros partidos, en lo que son tareas defensivas. Sí, me parece que viene en una cuesta abajo no muy pronunciada, pero sí bastante constante últimamente eh, con balón, que era un aspecto en el sí, que era uh -huh. bastante y creo no sé si estaréis de acuerdo, pero creo que últimamente está fallando bastantes pases se le ve más dubitativo incluso en el momento de darlo quiero decir no es solo que el pase luego puede ir mal a veces bien por supuesto sino que no se le ve sin esa confianza que no nos da no sé un momento que no nos claro. da no sé un momento y de la que le ralentiza todo circuito hubo, sí, hubo, hubo incluso alguna jugada que no fue el solo que también colaboró con Jaime recuerdo una serie del balón que yo creo que ha quedado en el olvido gracias al árbitro que fue un, un, un ejercicio catastrófico. El deporte saca Macay para, para la Peña. La Peña se queda dudando un buen rato. El balón acaba yendo a trompicones a Jaime, que acaba despejando hacia arriba, pero hacia arriba digo en vertical. Bueno, sí. una cosa que Entonces, bueno, yo lo mando al ámbar porque me parece muy importante que el deportar tal como está, recupere seguridad defensiva, lo cual significa que solo va a necesitar un gol para ganar partidos. No está el equipo para necesitar dos goles ni tres. Entonces, bueno, pues es un ámbar esperando que, que recupere ese manejo de balón. Víctor, o su compañero en la defensa, que estoy percibiendo bastante hate. ¿Cara Jaime? Sí, a ver, hay bastante hate, no sé por qué. Hay, hay hate a tres jugadores: Jaime Calavera, Soriano. A ver, Jaime creo que está decente. Porque tampoco es que el Racing exija mucho. Pero a Jaime lo veo peor con el balón. Le vi varios errores en la entrega otra vez. Que yo tengo dudas con Jaime entre ámbar y rojo. ¿eh? Porque hubo cosas que ¿Sí? no me gustaron en este partido. Lo, lo dejo ahí para que vosotros decidáis. O para que la gente que está ahora mismo en el chat eh, que pongáis ámbar o rojo para Jaime. Yo tengo dudas. Eh? Testía, palabra. Yo le pondría en ámbar. Sí, Tampoco también. me parece de... tan de rojo. ¿no? <laughs> bueno, ca cada día hay, hay, hay un A fantasía no a de sí, fe, ¿eh? Sí. A fantasía. Claro, a ver, estás, a estás picando porque ya decimos que ahora no hay nada. No, no, pero es que mira, no hagas esto porque de, de esto se pasa claro. a la manga izquierda en el amarillo. Exacto. Lo eh, bueno. medio con tarjeta. No, claro, o sea, no. o una cosa o otra. Claro. Yo, yo creo que, yo creo para que para de todas para. formas no, no, nos, no nos suspendería. O sea, no gustóme menos que la peña. Claro. Pero, pero no nos suspendería. Entonces, eh, para cerrar, Fon, eh, para cerrar esa línea defensiva, quédate ti con Héctor. Pues joder, es, que es, es que Héctor es que es una sombra de lo que era en la primera mm, vuelta. Ese, ese es el es, problema que tiene. Eh, es, es el a... Héctor que puse yo en rojo en la, la pretemporada. Claro. Ahora, 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 <laughs> ahora, es, ahora es mi Es que estuvo, estuvo a tan buen nivel, ponía unos centros tan buenos, y encima los delanteros también ayudaban que, que iba todo para adentro. que ahora mismo pf, a mí no 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 me convenció su partido. O sea, yo es que pf, no sé. yo pero lo pondría en el rojo, no sé vosotros, pero es que pero complemento con datos, Fon, antes de que opinen los otros dos. Sí. Pues venga. mira, pone 7 de los 24 centros del Depor, solo dos fueron precisos. Eh creo que eh, o peor que creo que no es una non é unha excepción o deste de sábado. Creo que creo que creo que é a tendencia que estamos vendo no último En el último eh... mes. Me fastidia, ¿eh? porque estuvo tan bien en la primera vuelta que joder claro, verlo así... Pero... En las primeras tres jornadas, no sé, se como cinco asistencias. Sí, sí, fue cosa una así. locura. Eh... Una eh... O sea, os pues, cuento un dato más. os parece la central esta de datos. Esto es increíble lo bien que estamos últimamente. <laughs> Héctor es el jugador con mayor precisión en el centro de primera federación. Claro, es, que claro. Es, es, es un poco lo que, lo que decíamos de lo que hacemos con Trigi y con La Peña, pues hay que hacerlo también con Héctor. Y es, al final lo comparas consigo mismo, ¿no? Quiero decir, con, con el nivel claro. que sabes que puede dar. Claro. Pues a, lo, a, a lo mejor este partido, en el contexto de la temporada pasada, en que era todo un desastre, pues casi nos parece aceptable en determinado momento, pero sabiendo sí, lo que. Pasable, Héctor, claro. Y, no. y Esto... sabiendo que hay un jugador apretando por detrás, pues. Ahí va, chavales, porque esto falábamos antes con tema de los cambios, de jugadores que, que desaparecen, ¿no? Eu, falábamoslo en la previa o, o viernes, Tomás. Cre, creíamos que era un momento Aguirre, ¿no? Eh, Borja confió en Héctor mientras Héctor estuvo a gran nivel, pero claro, te es por detrás un cañón que todo mundo, incluso Nobran, falábamos de que de que iba a ser el o titular. e de que quizá fora o seu momento. Eh, xogou contra o Calahorra, andaba tocado contra o Sanz, eu pensei que iba a ser titular o outro día, e eh, despois falaremos da actuación de, de Aguirre no semáforo, pero a, a, eu creo que houve bastante diferencia na banda esquerda ese soplo de aire fresco ca, ca súa entrada. entonces eu, eu tamén estou con, con Bosco Rojo, o sea que... Eh, em... Tomás, eh, vamos a iniciar el centro de campo, que un jugador por diante de todo. O Pobriño, o nos o de lo que mandamos un saludo se nos, se nos ve después de ese, de ese speech. Josep Calavera, o Jordi, para los amigos. Bueno, yo, yo creo que hemos visto eh, lo, lo que intuíamos de, de Calavera, ¿no? en, en esta primera titularidad. Quiero decir, para mí, saliendo con balón después de Jurgen, es el jugador que más claridad tiene, porque. Es una cuestión de, de ver rápido el paso hacia adelante y él lo ve, luego puede estar más o menos preciso, pero es evidente que juega con la cabeza arriba y lo ve. Problema, pues si no recuerdo mal, creo que lo comentó Fong aquí en algunas semanas anteriores, es lento. En, y me cayeron en... palos. <laughs> es lento para, para replegar y... Incluso, a ver, no, no le quiero quitar el muerto de la amarilla al árbitro, porque es un muerto que está en su armario y ahí se va a quedar para siempre jamás, en estado de putrefacción, pero es cierto que con un punto más de velocidad no acabas llegando a esa acción. Esto no lo digo como una crítica a Calavera, sino como una muestra de, de lo que ocurre. ¿no? Dicho todo esto, primera titularidad, teniendo en cuenta que jugó injustamente condicionado eh, 60 minutos de los 80 que estuvo en el campo, para mí le da para probar. En, en el ámbar, en el ostras, macho, joder, mí, <laughs> para mí es, probos, que, es que yo, yo, yo no, hice, es que no. hice esa reflexión el, el claro. otro día y, y también quería, ah, quería vale, para, vale, mí, vale. para mí es un ámbar clarísimo. O sea, que, eh, que a mí me sorprendió, me sorprendió que, a mí incluso, bien, me refiero, eh, a mí era un ámbar casi tirando marzo. a verde. Por eso me sorprendió que di Tomás Porque eu, bueno, eh, Fon, verde... to, to, esto, esto, esto con Fong no que eh, todos tenemos la misma preocupación, todo eso comentamos aquí, no que las dudas con Josep no eran cobalón no eran como pasadoras. las dudas eran se iba a poder ser a ancla de equipo no sé cómo bichetes vos eu, a pesar no, de tarjeta gustó... a nivel defensivo a nivel defensivo a mí sorprendió para pavén le, le doy mérito sobre todo lema por por esa titularidad en la primera en, en, en el mes de marzo eh, me refiero que seguro que él llegaba con ben, otra bueno, idea claro, y eso claro, o sea, sí, no, sí. no tiene que ser fácil eh, para mí jugó bien pero eh, bueno, estoy también con Tomás, ¿eh? Cuidado con, con Víctor, apóyame aquí, con macho. No, no, no. no. Para Cómprame mí es tarjeta verde. verde. negocias la tarjeta verde, verde. Hay una cosa muy interesante Hombre. ayer: que es que están, están por delante defendiendo Jürgen y Villares. Se queda calavera más por detrás, como más posicional. Y lo hace bien, frena al Racing. Es decir, hace un trabajo sin balón ayer muy importante. ¿Qué pasa? Que tiene un par de lagunas que son dos pérdidas, que luego recupera a él, y luego tiene una carrera en la que demuestra que no es tan lento. ¿Qué pasa? Que se mueve como Juan Domínguez y nos vienen los Juan Domínguez vibes de correr así y todo el mundo en plan es lento, no es tan lento. Hostia, Le no es tan simple. lento, Víctor, pero esa carrera no llega, ¿eh? Y el sí otro va llega. con balón. Sí, sí que hay nunca que sí, claro. sí, sí, sí no, no, que, que, sí, que roba. Ojo, Eh, eh Ahí ten cuidado, es que sí que llegan. Es la que digo Sí, yo. sí, hay nunca que sí que roba. La que o sea, a que mayor, te refiere eh. Víctor es que roba ah, vale. yo, sí, yo sí, me sí. refiero a una que, pero, que no, a ver que pero para un, medio, para, un, para un medio centro, esas carreras las tiene que hacer pero normalmente si no, va a hacer, no va claro no va a hacer carreras tan largas el, claro. el, 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 a, a, es más velocidad de reacción en el hmm. sentido de poder ir con alta intensidad en poquito tiempo, ¿no? Pues sí. a, a, a una presión tras pérdida y este tipo de cosas. Eso es lo que te marca la diferencia. No hay, hay pocos mediocentros que a, a un sprint a 50 metros sean velocistas. Por compararlo con su oposición, Alex tampoco es un prodigio de velocidad. Claro, pero re, pero reacciona a alta sí. intensidad mucho antes. y le falta un punto de agresividad que bueno, Ajá, ya tiene una marilla, con lo cual no puede ya ese punto de agresividad sí, contra los sí, Racing de Ferrol sí. no puede. Pero bueno, yo le sé que le. Tampoco pondría lo todo. veo yo un tío muy agresivo, ¿eh? No, sí, no, no. Es que no, es que no hay más que verlo en una sala de prensa es? que casi te no. pide, pide, perdón o árbitro por, por rajar. No me refiero de ser agresivo, rollo... no, no sabía decirlo. Sí, ganador de duelos, vamos, sí, que, que claro. de, de meter a perna fuerte. Es más ladrón de guante blanco. Ayer hace un robo espectacular. Sí, creo sí, que sí, es sí, 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 sí. Buenísimo. Sí, sí. En plan, rebañando que dices tú, en plan. Vale, tío. eres se le gusta, ¿eh? Esa definición. A mí, yo creo que llegó un momento de él. Espero, espero seguir viendo no 11. No eh, Víctor eh, Diego Villares. que A mí. Hubo flashes de do, do Villares... Sí. Do Villares, Villares. No sé si casualidad. De volver a jugar con tres, él poder soltar un poco más en la presión, a mí parece que fichó un auténtico partidazo. Tanto como partidazo, porque mira, una, una, por partes. Una, Villares sería rojo por volver a fallar y no marcar para no vale. venir aquí. Pero Villares sería verde porque es el que mete el balón en la última jugada, el disparo de Jürgen. Pero luego, sí que lo hacen bien en el centro del campo porque tenían por delante tanto a Manzanara como a, como a Alex. Pero sí que, o sea, sí que hay chispazos de ese Villares que nos gusta, pero hay chispazos del Villares que no está tan bien. Para mí es un ámbar, este partido. Uh -huh. Clarísimo también. Sí, okay. a ver, yo creo que es un ámbar, pero un ámbar muy celebrable, por decirlo sí. así. Quiero decir, si, si este hubiera sido el suelo ámbar de, Villares de Lube, temporada, No, no, quiero decir, si este hubiera sido el suelo de Villares durante la temporada, no nos habríamos preocupado como nos hemos preocupado. Yo creo que le sienta bien esa versión de poder correr, ir a presionar, saber que hay un jugador que le cubre un poco las espaldas, aunque a mí, sinceramente, también me gustaría verlo de 5 con continuidad alguna vez, pero bueno, probablemente no sea el momento. Es, es un partido bastante aceptable. Uh -huh. Fon, eh, para ti, o otro integrante de ese recuperado tribote, Jürgen Elitín. <laughs> oh, Joder, Es que... A ver, a ver por dónde empiezo. Eh, eh, en las últimas No va a ser muy popular esto, pero bueno, en las últimas semanas. Eh, creo yo te que compro hay... el rojo. Tírate para adelante que yo te lo voy a no Vale, vale, vale. Creo, vale, vale, vale. Creo, que hay momentos, creo que hay momentos que abusa en exceso de la posesión de balón. ¿no? Creo que es un jugador que, con la calidad que tiene, podría darle más velocidad al juego del deporte y es algo que estoy echando en las últimas semanas. Esa para empezar. La ocasión que tiene. Es verdad que viene después de fallar la otra, ¿no? Si no me falla la mm. memoria, la que le dan abierta dentro del área, eso tienes que tirar a gol, chicos. O sea, ¿Crees, da... ¿crees, que, ¿Crees que no se atreve? Porque yo creo que fue eso, que no se atreve porque le cae a derecha. Me da igual. Eh, tienes claro. que tirar a gol. Con cómo yo... está el partido, cómo está el equipo, ahí tienes que pegarle. Dentro del área es que no hay. No hay, no hay otra Vosotros tres, que habéis jugado al fútbol, yo no. Vale, soy, soy un. Soy... Cojo. ¿Me podéis explicar por qué un tío con tanto toque de balón, una, cuando tira, se le apaga la luz, y dos, el balón parado, qué coño está pasando? O sea, no, no, no Lo comentamos le y yo el otro día en el partido, en plan de. No entiendo, ¿no? Con ese toque de balón que no seas capaz. Uh, sobre, sobre todo balón parado, claro. Pero, pero vos, vos, a, a, a mí Jürgen no, no me gustó muy otro día. ¿eh? No, bueno, a lo que iba, que por todo esto y por todo lo que hemos visto en la temporada. Con todo el dolor de mi corazón, lo tengo que mandar al rojo. Yo claro, Este, como decía Víctor antes, este es el rojo que yo veía cuando decía que. No, para nada. Pero, cre... no, no. Aparte de lo que ha dicho Fon, y, y que yo firmo, y, y además sin suavizante, no hay ningún problema por jugar un mal partido e irse al rojo cuando es merecido. Yo añado un detalle más, que no es tan importante quizá como todo lo que ha dicho él, pero también me parece relevante, que es que. En los momentos malos es cuando tienen que aparecer los jugadores sí. más importantes. Y no es, no es el día para que haga un mal partido Julian. Quiero decir, es el día para que esas jugadas que tiene las resuelva bien y no lo hizo. Entonces, para mí es un rojo justo, sin más. Ares un ámbar. Wow. O sea, wow. O sea, se, se ha convertido en espectador. Ostras, macho. O lo mellor que o tema este dos suscriptores igual se poden intercambiar usuarios, eh, y está problema. que, sí, que, que está Investigaremos, investig investigaremos. Yo no lo veo, eh. No veo, yo no lo veo de rojo, eh, que conste, pero bueno, me la esta esta os la dejo A mí a mí, la la dejo. A, a mí a mí me recordoume moito a este Jürgen que metíamos no ámbar e a xente nos criticaba pola discontinuidad, non? porque aparece, desaparece... O querido Tomás, ahora mismo eh, de estos partidos nos que, nos que tiene que ser o balón de él. Eh, no sé si muchísimo, fue... Compro muchísimo lo que dijo Font también. De cuando abusa de las conducciones. Uf. Hmm. Claro, y hay el, el, el otro día hay, cosa... dos, hay dos en concreto que además tiene pase clarísimo, fácil, sencillo o sea, a ver, y ¡ostras! Seguramente una cosa está relacionada con la otra en el sentido de que él sabe que tiene esa responsabilidad y no siempre la gestiona bien. Claro. Quiero decir, en el sentido de que cree que, pues, que, que tiene que dejar solo al tío para que la empuje o, o lo que sea. Pero bueno, yo creo que no es un buen partido. A ver, también te, tengo que decir que lo quería decir al principio y se me fue la olla Probablemente es un partido muy ámbar de casi todo el deporte y estamos distribuyendo para un lado o para otro. Claro. En función de eso quiero decir, Mackay es claramente verde y hay alguno que es claramente rojo. El resto, si, si ensancháramos el ámbar seguramente cabrían el otro. Mira cómo mira cómo fía Tomás porque uno claramente rojo Víctor que además rojo color ambulancia. eh, desafortunadamente, a mí non me mola, non me mola que se lesione a xente do, do Depor, parece que hai outra xente que si sí. Álvaro Rey non, non, non está e ora non vai estar nunhas semanas ademais. No, eh, lo comentamos tamén nosotros antes del partido, a mí desde que llegó non me está gustando, es decir, no termino de ver que nos pode aportar ahora mismo, Bueno, vale, lo que creíamos que iba a aportar non lo hemos visto E aún encima acaba lesionado. No. ayer a, aparte la sensación es de que se lesiona por una tontería, o sea, se lesiona en una jugada en la que la es carrera que no venía sin nada, ¿no? fuerza sí. un balón al que no va a llegar, luego se lleva también una, una entrada de un rival tal entonces bueno, sí, es un partido de rojo de, de Álvaro sin mucho más que, que añadir, es decir, no, es que no hay sí, nada peor, es, a... bueno, sí, pierde 10 de los 15 duelos claro, es sí, no, yo entiendo que Borja esté invertiendo Non? que está invertindo nel pa, pa listo final, pero de momento non me... A mí non me convenció, non me convenció en ningún, en ningún momento. Non, me, non, non creo que estea con esa chispa para poder xogar por dentro, non? que Borja, además, está dicindo, está repetindo, non? que o pon moito para para poder xogar entre líneas e tal, de momento non o vexo con esa con esa capacidade para girarse fácil porque o vin un pouquiño un pouquiño lento aí. E bueno, coa lesión pff, vai ser vai ser complicado que a, que pueda aportar, aunque sea poca cosa, ¿no? Eh, al final, dos semanas es posible que no hayas quitado a ser Va a ser complicado a ver si por lo menos para recto final de temporada está, está listo Álvaro, Álvaro Rey. ¿Sabes sí, cuál phone? creo que es el, el problema con, con Álvaro? Que, que Borja lo ha visto con una versión tan buena. Claro, puede ¿vale? ser. Que yo creo que le cuesta, ¿no? Dice, joder, si este tío conmigo... Pero claro, a veces... No, bueno, pero ¿tú contextos... pero, 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 no, no crees que ahora... Insisto, é isto, bueno, Tomás que é entrenador, é, aunque él se queira quitar mérito ou o nivel que sea, estas cousas eu, claro, vese desde o punto de vista de fora, vese que todo vai moi rápido e tes que janar xa e tal, pero Tomás, ao final, por moito que sepas que non está ao 100%, é como... Un riesgo que asumes invertir en un jugador que o mejor a 7 de marzo no está bien, pero gracias a esos minutos que ya ha he hecho 7 de marzo, a 4 de abril gananse partidos. Claro, o, no, o esa ya, idea, ya. imagino. no si, si eso es así, a ver, yo creo que no claro. está bien, pero a nivel de gestión de entrenador podemos estar más o menos de acuerdo, pues igual dices pues yo lo hubiera dado, en vez de claro. dos titularidades lo hubiera dado dos veces 45 minutos Exacto. pero se entiende lo que hace ahora pasaremos a otros casos que son más difíciles de entender yo lo de Álvaro Rey casi lo llevaría más a una reflexión casi a, a nivel de dirección deportiva, quiero decir si os fijáis, creo que es el único fichaje que hace el Depor que no cumple una máxima que, que yo creo que se ha seguido mucho para todos los fichajes, que es fichamos jugadores mir, que, venga, que vengan de competir que vengan mm. de competir, pues mira la mala suerte, porque hay mucho infortunio en esto, que el único que traes, que no viene de competir a buen nivel con continuidad, pues no, no te da el rendimiento mm. esperado. Sí, puede ser. Fer, puede lo poner no, no rojo, que por donde iba. Ahí que igual va el paita Menfón. William de Camargo. Eh, sí. Estoy, Pero, estoy, estoy, a ver, no, estoy Están tocando cumplido. todos los rojos a él hoy. <risa> <risa> no, luego la <laughs> gente dirá que, que <laughs> vengan los Y uno por ahí. <laughs> hoy no salió a correr. Fue más protagonista que el árbitro. Joder, la verdad que me están tocando todos. A ver, los que quedan. Me refiero a los dos que quedan. Tranquilo Tomás, eh... que a ti venche una hora. Venche un hora claro, que podré refiero, Los dos que quedan son rojos. Ya los voy adelantando. Vale, por si alguno se quiere ir a dormir. O sea, no pasa nada. Sí, sí. A ver, yo. Y que conste que le pido que lo siga intentando, ¿eh? pero claro, cuando lo intentas y no te sale ni una vez, claro, pues, pues claro. bueno, pues te tienes que ir al rojo, no tuviste tu día o mala suerte. William, sigue intentándolo porque, porque sigo pensando que, que tienes condiciones. Eh, ¿Qué pasa? Me parece que, que lo sacan además del partido de una manera sencilla, es decir, a base de patadas. <laughs> Y, y bueno, y que, y que estuvo bien cubierto y que no, no logró ni, ni profundidad. lateral, ni, ni loureiro, ¿eh? Bien. lateral loureiro. Muy bueno. No, hay, sí, ningún, sí, no sí. hay ninguna broma. No, 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 no. <laughs> hizo, hizo un muy buen partido. Eh, le pilló en todas las que intentó. Eh, bueno, sí. pues le, le cogieron el truco, no tuvo su día. Oye, tampoco pasa nada, ¿no? Claro. Eh, al rojo, fue yo y ya digo, que, que lo siga intentando, que a mí me parece sí. pues, Tampoco un jugador partido, el que tiene regate. Vamos, ¿no? tampoco ha partido Tomás, no quedó porque generó más situaciones de ventaja a William. No, a ver, está claro que tal como se puso el partido, tal como está el deporte, tal como está el racing, era partido para inspiración de genio. Quiero decir, pues mira, si en parado te sale la de que te vas de dos, provocas un penalti, das una asistencia, metes un gol, vamos, te reservamos la butaca de honor en el verde. Si no te sale, pues amigo. Claro. es que es tu fútbol ese y sí. pues es lo que te queda estoy muy sí. de acuerdo con Fon, es lo que tiene que hacer el próximo día, otra vez, y el siguiente, día, vez. otra vez sí, sí, claro, otra claro, vez. sí, sí, sí eso, eh, eso sí que non, yo, que non yo hay que negar nunca, eh, a mí é unha das cosas que me gusta vai no facer o sea, le, vamos visto, le vamos visto a William facer partidos de que non lle sale nada o seguinte partido nin ni se esconde o sea, pide a e volve a facer e se fai falta subirse o balón, pues súbese o balón Tomás eh, por fin, non? Dirás ti Miku. Mira, eh, puede parecer que sí, que es como el rojo más fácil y, y más goloso, pero por no eternizarnos aquí, acá el programa muy tarde, creo que nos podemos remitir a todo lo dicho de Miku en jornadas anteriores y decir que este rojo es cada vez más de Borja y menos de Miku. El Estoy rojo contigo. de Miku de hoy es cada vez más de Borja y menos de Miku. Entonces, bueno, sí, es un rojo para Miku, pero a nivel de culpa, pues a medias con, con el entrenador. Sí, posiblemente esté, esté contigo ahí. Eh. Por lo que veo a Víctor non... <laughs> No, <risa> no, no... O sea, Pero es eh, lo no que diste. Que... No hay que eternizarse. No, no programamos. No hay... ya, este es un 11 titular. Vamos a coscambios. Eh, o primero en entrar. Creo que fue además por la lesión de Álvaro Rey. Creo que fue Soriano. Para ti, Víctor Soriano. Para mí, Soriano es ámbar. Quiero decir. Está mejor que Álvaro Rey. No era muy difícil. O sea, lo tenía bastante, bastante fácil. Pero luego en ataque sí que está un poco más. Activo, intenta activar a los demás. Sí que se gira rápido. Tiene ahí un tiro que, que creo que tocan fornos. Bueno, es un ámbar, sin uh -huh. mucho más. Uh -huh. Ámbar, Fon. O sí. siguiente después, creo que fue Aguirre. Uh -huh. Para ti, Fon. Bueno, eh, creo que que no sé, a ver, Ámbar, no, sin más, tampoco creo que merezca ir al rojo, tampoco es que... No, no, rojo, rojo para mí, ni no, no, por no. eso, que no, no merece primero, porque tampoco tuvo muchos minutos, y lo que tuvo, bueno, no, no estuvo mal, yo, bueno, eh, no sé, me parece que está próximo otra vez a ser titular, visto lo visto. O ¿no? sea el... que Aguirre, Aguirre viene con el botón de correr activado. <laughs> <Le> falta. <Sí. risa> Le falta. A ver, cómo anda, a ver cómo anda físicamente, porque un partido contra ahorra e anduvo tocado toda a semana, que eu creo que por eso non, non é titular en <coughs> Mata Piñonera. E claro, aí como que ten estas, estas oportunidades cando xas dan así, tens que tes que collelas e sobre todo tens que estar disponible, porque senón, se ao final non eres fiable en canto a físico, pois pues ao mellor pasa che factura. Eh, Tomás, quiles? Pois pues, que le vamos a hacer? Qué decir, también creo que, que, que Borja va teniendo pues, su parte de responsabilidad. Yo no estoy seguro de, de cómo, cuál es la manera correcta de gestionar a un jugador así, porque no lo conozco, entre otras cosas, pero uf, no sé si estas entradas y salidas, esta falta de confianza, desde luego no le están sentando bien. Yo no sé si seguir en el 11 le sentaría mejor. Está visto que a Miku pues, eso no le funciona pero esto no le no, no está sentando bien. Sobre todo, ¿no, no, ¿no te da la sensación, bueno, esto es una pregunta para todos, de que ninguna de las alternativas estuvo mejor que o peor Quiles? ¿No esa, esa posición? Bueno, lo que comentamos siempre, es un jugador que al final cuando está genera y, y que tiene gol, porque ya no es que lleve un gol más que Miku, sino que si miras la cantidad de jugadores... claro. Claro, entonces... No está bien, eh, eh, es, para mí es, es rojo porque es un jugador que tiene que salir a darle cosas al equipo, no, no simplemente a aparentar, pero bueno, también creo que una tarea importante del entrenador es recuperar a este futbolista. Quiero decir, no vea un de por ascendiendo si, si, Sin no kilos, somos, claro. si no somos capaces de sacar, digamos, la mitad de los partidos que quedan buenos de Kid. A mí déjame hacer una reflexión sobre Kiles sí, sí. muy rápida. Oye, un saludo para papá Kiles, que máximo respeto. Y a estas alturas, después de los últimos partidos, igual se nos da show de ver a todo. Pero pero, eh, yo creo que empezamos a entender por qué Kiles está en primera pues, federación y no más arriba. Eh, me parece más, creo, eh, por lo que... Bueno, por lo que he podido saber y tal, creo que es más un tema, incluso hasta a veces un problema más mental, es decir, de, de estos jugadores que, bueno, pues ahora no meto y, y puedo tener cinco piscinas para meter un gol y no lo voy a meter. La ocasión de Sanse del otro día, pues que fíjate cómo se quedó él ya después de, del, del de partido, completamente sí, sí. revirado y ya sin confianza. Y bueno, pues que necesita un buen partido, también os digo, eh, creo que... Llega, mete dos goles y tenemos a Aquiles otra vez enchufado de aquí a final de, de temporada. Pero me parece que es un jugador que se mueve mucho no, por el tema mental y ahora estamos entendiendo quizá el por qué no ha dado un paso más. Calidad le sobra, pero tiene que dar bueno, ese él paso mismo, adelante. El mismo Víctor, ¿no? lo él mismo aquí. Eh, cuando, además era pregunta de Víctor: ¿de qué faz aquí? Él, a respuesta, totalmente franco. Es que a mí la irregularidad me mata. O sea, no mismo é consciente, é consciente de, de eso. Entonces, de todas formas, eu a min xa solo pola diferencia de, de chispa, si sí que estou conto Tomás na no da exigencia, entendo que di, min eu non o poñería en rojo, aquí Eh? Creo que creo que cando entra esa banda activase un pouquiño, activa a Trilli eh, a, o pase previo a xogada do penalti a Villares e el, Edel, a mí en... sí, a mí en ámbar él tampoco él me parece. igual lo salvaba o no Ámbar, pero pero bueno, como Tomás viña aquí preparado a, a, a por la sangre, pues. Yo estoy de claro. acuerdo con el rojo de Tomás, eh, con lo cual estamos los dos. Ah, vale. Maldita sea, maldita sea. Pues, pues eh, ya que estás ti, quédanos ¿Qué? Noel. Noel. Noel, pues... ya Noel lo meto en Ámbar porque tampoco tiene tanto. O sea, es un ámbar, un ámbar casi sin calificar. Porque tiene eso que bueno, eso... iba, iba a decir. Porque... Bueno, pues bueno, las dos por lo menos que tiene, las engancha y va para arriba. Sí. Por lo menos en 10 minutos, a mí, a mí me parece por lo menos de Ámbar. Para lo poco sí. que jugó, pues, pues es, más que es, más que vertical, que... es más vertical. Es eh, aporta, más vertical aporta, eh. aporta más. Ámbar. Vale, ámbar. Sí, ámbar. Eh, ¿Fer, quedanos algún jugador más? ¿O vamos ya con Borja? No, no, queda Borja. No sé si poner el vídeo atrás de Residente. Muy bien. Sí. <laughs> pois pues aí tedes eh aí tedes Borja que a min celebrei a volta o, o tribote, non tanto a insistencia en en mi, insisto, eu creo que pff, creo que pode estar facéndoselle máis daño que que ben. Eh, vos diredes con con Borja, ah. a, a salvámolo no ámbar ou vai por rojo directo. A, a Borja una, una cosa, no, no, como no da entrevistas, no se lo hemos podido preguntar, no pero lo de los cinco cambios no le mola mucho. no Lo dijo, lo dijo, lo dijo en <laughs> la, sí, sí, la rueda de prensa anterior. No llega pero... siquiera, no siquiera o las convocatorias de 23. Vale, vale, vale. Explica, explica, explica lo de, eh, no sé cuál es, creo que es después no de, lo lo último, de, de, de la vía bueno, de Ferrol No, en la rueda de prensa anterior, mm. tienes la explicación, luego la busco y te la, te la mando. Así Perfecto, que... pero, pero entonces una reflexión, si tienes la mejor plantilla de la categoría, tan competitiva, con tanta igualdad en todos los puestos, etcétera, etcétera, yo, yo creo que aprovecharía más ese fondo de armario. Yo. Es mm. que igual el fondo de armario está arrugado. Ahí es el tema de que decía Tomás, donde ¿no? no tenemos toda información. Hay que ver porque, cómo está. A ver, está eh, sobre Borja, hay una cosa que dice de la titularidad de Calavera, que lo, lo comentaba hoy por el Discord por la mañana, que es en plan de Calavera juega este partido como titular, porque aparte de entrenar muy bien, que él dice que premia siempre a los que entrena bien, se adapta al plan de partido. Y yo le comentaba a Lema, en plan, ¿qué ha pasado con Doncel? ¿Qué ha desaparecido? ¿Qué ha pasado con Rafa de Vicente? ¿Qué ha desaparecido? ¿Qué pasa con Noel, que juega cinco minutos por partido? no. Entonces, igual la respuesta viene un poco por la respuesta de que nos da Borja de Calavera. ¿no? No, lo que decíamos ojan, ¿no? antes. Sí. <laughs> no, tenemos, no tenemos toda la información. Vale, aquí bueno, es un... Pues para mí es Sambar tirando a rojo. Para mí es rojo. Por el tema de la gestión de Miku, que no termino de entenderlo. Y porque... Una cosa que me falta, ¿os acordáis en la primera vuelta que de, de, des destacábamos mucho el tema de ese Borja influyente en los partidos, ese Borja que notábamos esos cambios y tal? Me está faltando un poco. Contra el Racing sí que es cierto que lo maniatas y demás, pero me falta esta parte de el deportivo se bloquea en tres cuartos, el deportivo se bloquea con un rival encerrado. Me falta que intentes desbloquear eso. A partir de ahí os dejo la pista. Para Tomás. Que... Yo también lo, lo pongo en el rojo, aunque tengo que reconocer que es casi más un, un rojo acumulativo que un, un rojo por, por, el, por el propio partido del Racing. Quiero decir, a mí me parece destacable, bueno, destacable la vuelta al tribote, no, porque yo creo que era algo que, que el equipo pedía. Bueno, pero, pero era, se, se lo pedía desde había tiempo. ¿eh? Claro, por eso, por eso digo que no, por eso claro. digo que no es destacable. Por eso claro, no es destacable, vale, vale. No es meritorio. Efectivamente. Sí me, sí me parece. Buena noticia, la recuperación defensiva del equipo y algo le habrá que, que, que dar a él, ¡Jome! porque el, el equipo sufre mucho menos que en partidos anteriores, que es algo que tenemos que tener presente. Quizá no lo hemos destacado hoy lo suficiente, pero joder, que contra el calahorra el equipo acabó haciendo con las rodillas cla, cla, cla y contra un Racing de Ferrol, pues no te ocurre eso. Efectivamente. Dicho esto, eh, lo de Miku me parece que, que clama al cielo. Y luego también creo que muchos problemas que tiene el equipo, lo que comentábamos antes y lo que venimos comentando estas semanas, son producto de tener tantos jugadores fuera de dinámica. Yo entiendo lo del plan de partido, pero aparte de un plan de partido, hay que tener un plan de temporada. Y el plan de temporada claro. seguramente incluye que necesitas tener a Aguirre, que necesitas tener a Rafa de Vicente, que necesitas un Noel que sabe que puede jugar más de cinco minutos, sobre todo en este último mes y medio, porque anteriormente sí jugó más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que es un rojo casi acumulativo, porque problemas que te encuentras ahora, de alguna manera, también te los has fabricado tú durante, durante las jornadas anteriores. Para ti, Lema... Eu, eu meto, eu meto, en, eu meto en rojo tamén Sí, sí, no, no Eu, eu meto en rojo tamén precisamente por Por ese tema Por, por ese tema de, de que me costa ver O, o, o de Miku E eh, eh, o de Álvaro eh, no de Álvaro non tanto por Álvaro Senón por, por o de quiles non? De darlle voltas a a, darlle voltas así aos nombres e, e, e non insistir un pouquiño máis en Quiles, que obviamente, repito, todo con isto asterístico que dicía Tomás, de que non, non sabemos todo o que anda por aí. Non me, non me gusta moito o, o tema que o do delantero non o acabo de entender. Non, non acabo de entender, pero... Pero sí que me gustou o plan, sí que me gustou que por fin volver aos tres centrales. Eh, por exemplo, mira, aquí Javier López fala nos do, do tema das alternativas, non? E hai moita xente falando de alternativas. Borja empezou o partido o sábado con extremos e acaba sin extremos. entonces Eu das alternativas depende hasta que punto. Non creo que o Depor eh, non faría ben, na miña opinión, non faría ben Borja en, en intentar inventar cousas novas. Pero eh, o non... tema das alternativas tamén va por los estados individuales de cada jugador. Si, si, sí, sí, en canto a nombres o que queiras. En canto a nombres, claro, de probar nombres novos, si. Sí. O de eso de no, xojar de outra maneira si sí. eu eu creo que o Depor ten que recuperou. Para mi, o do outro día foi un reseteo porque, ademais, eh, notouselle, eu creo que a nivel defensivo notouselle o, o equipo pa ben e crecer a partir de aí con eso. Eh, se se solo se, se tes que ganar generando 3, 4, 5 ocasións teñen que ser suficientes para que che dean, se podes facer sin sufrir, dicía o Tomás antes, non he estado de por hora para meter moitos goles. Entonces eu creo que por aí Borja, para mí non é un eu estou con Tomás no rojo acumulativo. Paréceme, paréceme perfecto, pero creo que non está non está e que vai polo bo camiño. Eh, voy a utilizar mi comodín de presentador para haceros yo una pregunta a vosotros, que no lo he hecho en el programa, lo tenía que hacer en algún momento. ¿Qué os, qué os parece el, el discurso de Borja en la rueda de prensa? Vale que pulsaciones a tope y todo esto, pero ¿cómo veis el discurso que, bueno, un poco el relato que lleva en la, en la rueda de prensa postpartido? Eh, ¿Quién quiere empezar? Si no, no empezó. Empieza tú. Vale, eh, a min creo que creo que <laughs> exactamente ese título concedido por Font. Eh, a min que foi cando foi en, en... creo que vos lo comentei despois do partido en las Gaunas, que me parecía que estaba empezando a a sobreactuar, no, non por crispación, pero que que era como esto de decir que da moito eh, o de eh, estamos dentro, tenemos que darnos cariño, estamos unidos, eso de buscar un enemigo común no me pareció acertado. Eh eh desde entonces noto noto un pouco máis tenso nas nas rodas de prensa. Non tanto nas previas, nas previas véselle quizá o das o das revolucións que que insiste Tomás, non? Eh en as previas non, pero sí que no nas 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 rodas de prensa pós-partido noto un pouquiño máis tenso e con medo quizá a reconocer erros, non sei se, a reconocer non, non propios, eh, senón erros do equipo, porque por exemplo, outro día Amigo de por parece que merece ganar, pero non me parece que foi infinitamente superior ao Racing de Ferrol. E sobre todo na primeira parte creo que creo que o equipo lle costou lle costou bastante. Entonces, como cun pouquiño eu, eu creo que tamén comparado polo que viñamos de, de Borja, non? Un tío sereno que sempre daba a sensación de ter todo baixo control, non sei, vexo como un pouquiño un pouquiño tenso, entendible, por la misma parte entendible después del de último mes A mí me está faltando un pelín de autocrítica siempre me, siempre me ha gustado en general, no? la gente que, que, bueno, que es autocrítica en, en ciertos momentos, creo que está empezando a notar la presión de lo que es entrenar a, al deporte y creo que por ejemplo el otro día eh, en la rueda de prensa del pospartido contra el Sanse, eh, se equivoca y él mismo claro. sabe que se equivoca, además. Eh, al momento de pronunciar las palabras, me consta que ya se estaba arrepintiendo, ¿no? Creo que es fruto, pues, ahora mismo de eso, ¿no? De, de, la, presión, de la presión que hay, de lo bien que iba el equipo, de que por mucho que él dijera, van a llegar los malos resultados y del bache, yo creo que él no, 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 no creía, ¿no? Que el bache fuera tan prolongado y, y que pudiera durar tanto. Y bueno, te has encontrado además con un Racing que está en el mejor momento de, de la temporada, ¿no? Bueno. Hay tensión, eh, forma parte de, del fútbol y de la presión de, de este proyecto. Al final, esto se va a curar con, con resultados, ¿no? Pero me está faltando, sobre todo, estoy de acuerdo en que patina un poco más en los postpartidos. Entiendo que un poco por, por, por todo lo que se vive, por esa tensión y por esa eh, bueno, pues presión que, que hay ahora mismo alrededor de, de este proyecto y de este deporte que iba tan bien que ahora este último mes. Nos ha dejado un poquito fríos, yo creo que a él también, y lo está intentando disimular a través de unas palabras que no suenan en algunos momentos del todo creíbles, repito, sobre todo después de los partidos. Víctor. Yo creo que en este partido no sale tan nervioso como los anteriores, que hasta se le notaba en el tono de voz y en la respiración agitada. Eh, sí que creo que hay una parte de autocrítica, es decir, lo fácil de este último partido es... De, porque aparte fue la última jugada del partido, es salir con las pulsaciones muy altas y tirar todo contra los árbitros, no lo hace. Sí que hay autocrítica, sí que dicen plan, lo que hemos hecho no nos vale. Entonces hay que hacer más, hay que trabajar más y hay que entrenar más. Hay auto, eso es autocrítica, yo lo siento mucho. A mí salir y decir lo que hemos hecho no nos vale, tenemos que hacerlo mejor, creo que sí que forma parte de la autocrítica. De hecho, la, lo estaba leyendo, ahora lo tengo aquí abierta la rueda de prensa. No sé qué queréis, o sea, no sé qué entendéis por, por autocrítica y qué realmente qué es lo que os gustaría escuchar. Yo esta, o sea, una, los entrenadores por todo mal, otro día. Los entrenadores normalmente protegen a los jugadores, hacen ese escudo. Él también lo hace. A partir de ahí, es, las ruedas de prensa. Yo creo que han mantenido siempre una línea bastante igual. Es mucho más fácil salir cuando estás ganando y cuando llevas cinco victorias consecutivas. Pero ya te digo, esta última, por ejemplo. No me disgustó. También es cierto que aquí no hay pre normalmente preguntas tan hirientes ni vas tan a hacer daño. Es decir, me molestó mucho más la de Cristóbal Parralo, diciendo que tenían que expulsar a Héctor. Venga, tomar el pelo, te vas a otro sitio, ¿sabes? Pero esta, no sé, o sea, ¿qué esperéis vosotros? ¿Qué es lo que no os ha gustado? Eh, eh, no, no, esa, exactamente, ahí viña o perpetrador de esto, señor, señor Magaña, que, que lea tu respuesta a tu pregunta. ¡Cabrón! Nada, a mí me gustó mucho. No, eh... no eh, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con, con Jorge y con Fon. Es un poco por ahí por donde iba yo. Por no enrollarme, a mí me parece que seguramente lo veamos más claro si las cosas van mal, y ojalá no sea así, pero sí que tengo la sensación de que se empieza a parapetar en discursos un poco difíciles de, de comprar y, sobre todo, alejados de, de la autocrítica. Esto. Toma gravedad, pues de la mano de los resultados. Quiero decir, pues si ganas, nos olvidaremos de que no fue autocrítico en la derrota, afortunadamente. Pero si pierde, creo que, que le puede ir en contra. Hay, hay detallitos del discurso que me parece que denotan nerviosismo, que denotan, pues estar, sí, sí, sí. Pero es que no se tiene que notar, ¿entiendes? Que nervioso, Sabes, ¿sabes bien, que, ¿sabes no que creo que, que no se debería, que yo creo que toda esta revolución que hubo en por no último año. no que cambiaron moitas cousas afortunadamente pa ben debería selle de tamén dar máis naturalidade e entendo que é moi complicado porque cando todo mundo che está dicindo todo mal ti o último que queres é dar de alimentar a ese todo mal pero reconocer que que o, o equipo lle costou máis ou, ou reconocer algún error máis entendo que caeras o que dicía Vitor non de proteger pero Pero creo que yo daría naturalidad solo, solo una cosa, si no se notara Tomás es probable que no estuviera en primera federación. Es lo mismo que decís de los jugadores. No, es que si no fallara tal y cual. No, sí, es un... Es un, ¿crees un, que es eso un tiene entrenador que ver con una red de, de prensa. Sí, 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 sí porque... Sí, a ver, yo creo bueno, que ¿Eso aún quiere decir que, que... que si falla sí. una red de prensa que se traslada... Bueno, no, 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 o sea, yo no, no, yo creo, no, creo que... que no se traslada a la plantilla, eh, lógicamente, pero aún... Joder, es un entrenador joven que no lleva tantísimas temporadas. Sí, 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 ¿no? Y lógicamente es el equipo más grande que ha entrenado hasta el momento. Con una masa sí, sí, social no. más grande, con más ruido, con más X, y es su primera temporada aquí. Yo entiendo estos momentos de nerviosismo, por eso os digo, creo que también se tiene que curtir el más. Por muy tranquilo que parezca que está, porque yo os digo, a mí la última rueda de prensa no me chirrió. Te chirrí alguna cosa como en casi todas, pero no me pareció, Se sí, llamase un acumulativo como rojo bueno, que a, vez, a rueda de Prensa trazo sábado en concreto? Que, no, que, oye, que era una pregunta casi de sí o no, estais enrollándoos yo me escribí, Sí, ¿no? era una pregunta sí, que ahora, ahora ahora que sepades, ahora tratado? que ahora que sepades, que sepades que por eso lle disen a Tomás cabrón por facer la pregunta, non é porque a pregunta nos molestara, senón porque A pregunta fue simplemente para estirar para estirar el programa cuando dijéramos que queríamos acabar a media, esas son menos 20. ¿Sabes qué le pasa a Tomás? Para a... pa divertirme, para divertirme, para divertirme. Pa divertirme. Exactamente. Venga. Tomás es un, es un pendejo que vende hot dogs también. Que, que le encantan. Bueno, eh, vamos a dejar aquí o, o a balón parado. Repasamos rápidamente lo okay, que fijaron el fin de semana. todo mal, xa vos decimos, todo mal. O de a banca empatou, empataron lle, o Seagul aí nos últimos minutos, un equipo dos de abaixo había que o que había que que ganar, por lo menos o Levante las Planas tamén tamén empatou, eh? o Fabril empatou e o Juvenil empatou titular, tamén. Jeremai titular, media. Jeremai titular e o Fabril non janou mm, Tuvo que sair tuvo que y... Tuvo no, que ser no, Rini. Eso Pero ten bueno, que runy, estar, eh? vou revisar, vou revisar porque eso ten que estar mal eso ten que estar mal. O juvenil estuvo, tamén. Estuvo Borja viendo un ratito, eh, por cierto, una jugada, un jugadón aí de Jeremiah larguero, que justo esos 15 minutos estaba Borja en el campo vaya. allí en Abegondo. Así, estaba un... así. Ah, sí, bueno, sí, no vaya. sé como, bueno, sé cómo estaba, pero no lo voy a decir. Eh, <laughs> 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 o juvenil tamén para todo, o juvenil que prácticamente porque do Celta ha nou prácticamente ten un partido menos aínda, pero pode ir casi despedíndose da da liga tamén o o equipo de de Manuel Pablo. Eh, nada máis, vamos deixalo, vamos deixalo aquí. Fon Muchas gracias por, por Venga, pasarte. nosotros. Cuidados, mucho. Por aquí, por aquí andamos. Eh, y nos Tomás. Tomás, gracias una vez más. Seguimos, seguimos pidiendo pases horizontales, ¿no? Hombre, por supuesto. Pero también Pasemos remate, eh. También remate. Como <laughs> como aquí pedimos, pedimos moito, pedimos moito, pedimos moito. Eh, Víctor, ¿tenemos entrevista esta semana? Cuando nos la den. Está pedida uh. desde. desde... Eh, 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 Tengo una buena noticia. Hay entrevista. Wow. <laughs> Lo único que sé. Sé que no, vaya a haber no, entrevista. No es semana corta. No es semana corta, sé que va a haber entrevista. Oye, aprovecho, aprovecho para decir aquí en público: Tomás, eres un cabroncete. Ya está, nos podemos ir ya. Exactamente, exactamente. <laughs> Muchísimas gracias a todos los que nos chetes viendo ahí atrás. Gracias a los que nos veis en, en YouTube repetido, a los que nos escuitedes en, en MP3. E gracias también, por supuesto, a Fernando que anduvo currando los vídeos para que no los chape después YouTube. cando, cando se den cuenta de que hai dereitos de autor polo medio. Nada máis, nada máis. Estade atentos nas redes sociales que xa vos informaremos das entrevistas, da previo viernes e, por suposto, como a sempre, a balón parado o próximo lunes. Hasta logo. Que hay de cenar, magaña. preguntas pensé que nos iba a preguntar por los conflicto en ucrania